Muy buenas, continuamos con esta primera jornada de la SL One de Nueva York después del partidazo entre Fnatic y Mouse. Nos toca el segundo plato del día y además un plato que a los Energy Boys nos encanta. Señor Corea, ¿cómo estamos? Aquí estamos, los Energy Boys, ¿no? Parece que es a propósito, pero no es así, ¿no? Vamos a ver a Energy contra Liquid, dos equipos que se conocen mucho. Muy bien. Vamos a ver si Liquid está de resaca o no del Major, cosa que hemos visto que Fnatic tiene un poco de resaca. Y Navi también tiene resaca, ¿no? Sí, sí, el Major ha pasado factura. Parece que cuanto más lejos llegas en el Major, más problemas tienes a los dos días siguientes. Y tiene sentido también, porque mentalmente estarás muy agotado, las emociones y todo eso. Y antes además te lo estaba muy comentando. Poco tiempo para descansar, ¿no? Sí. Realmente, equipos como Navi, precisamente que acababa el domingo, pues fíjate, estamos tres días después, cierto. Has tenido que cambiar de continente. ¿Qué puedes esperar? Tampoco. Sí, y es un poco lo que te estaba comentando ahí fuera de cámara, que quizás sea el torneo, este típico torneo que a lo mejor Musus porque ha dado muy mala cara, se está replanteando las cosas, quieren que no haya cambios, tal, y bueno, pues intenten dar una mejor cara. Y los equipos que han llegado lejos, que no han conseguido ganar, o siempre todo el mundo busca ganar, como Navi, como obviamente Liquid, que puede tener algo de resaca, pues se queden antes de tiempo, ¿no? Porque es otro continente, no lo sé, Senior, ¿eh? Estoy de acuerdo. Lo de las resacas de los torneos pasa mucho, ¿eh? Sí, y además es un poco, aparte de lo de la resaca... Se van nuestros compañeros que nos están aquí haciendo el símbolo. Los cracks de Astrid y Mundo, que la verdad que es un trabajazo, por supuesto, en la primera serie del día. Una serie que además, bueno, se ha ido hasta el tercer partido con él. Parecía que empezaron dormidos los chicos de Mouse, pero han ido de menos a más y al final se han acabado llevando. Y estoy contigo totalmente de acuerdo. Aparte de lo de la resaca que tienen los equipos que han hecho buen resultado, quizá también lo que tú decías, ¿no? Las ganas de a lo mejor maquillar un poco malas actuaciones del Major, equipos, pues por ejemplo, como Fnatic, aunque no han tenido esa oportunidad, como Mouse. Eso. Y Energy, que yo imagino que también tendrán ganas, ¿no? Que llevan un par de meses, bueno, desde Shanghái fue cuando les ganaron vimos. Shanghái. Sí. Ganaron Shanghái y sí, como bien dices, no han estado en el Major, eso pesa. Y sobre todo pesa una cosa, no sé si la gente lo sabe, y es que perdieron esa final del clasificatorio del Epicenter contra Swoll Patrol. Contra Marque, Frikazoid, equipo a priori inferior, ¿no? Muy inferior. Entonces están fuera de esa cita. Y es un poco lo que te he comentado. Nosotros somos de Energy, nos gusta mucho, a mí me encanta, pero siempre me va a gustar mientras se mantenga el core de los tres jugadores. El problema es que si no llegan resultados, que a priori con estos jugadores deberían empezar a llegar ya, puede haber peces grandes llamando a la puerta de dos jugadores que todo el mundo sabe. Son jugadores muy jugosos, ¿no? Eso es. Es evidente que, como dice Corean, si no empiezan a llegar los resultados con este quinteto, pues las tentaciones de otros equipos más grandes empiezan a tener peso y acabe rompiéndose este roster, que es algo que no nos gustaría. Desde luego, no. Como decía Corean, los Energy Boys, que es un equipo que nos ha dado un montón de alegrías. Hay que complementar este roster, hay que intentar, sobre todo la directiva tiene que intentar mantener a los tres jugadores e irlo complementando un poco en lo que necesiten, pero sobre todo intentar blindar a los tres jugadores, los tres buenos, para que no venga un equipo superior, un Cloud9, un Liquid, un Mouse Sport, un no sé qué, que tenga horas bajas y te los pueda pescar, porque entonces tu proyecto se va a pique. Yo creo que este proyecto, sin un Izan y sin un Zerg, yo creo que no, ¿eh? Pues bueno, creo que tenemos declaraciones de uno de los vencedores de este Best of Three que han castigado Astrid y Muito, el señor Chris Jake, capitán de Mouse, por saber qué nos cuenta. I think we expected them to do like similar things on T-side train especially. On Inferno, we also knew that they would just play like kind of freestyle, which is kind of their usual style on Inferno anyway, so we didn't think Scream mattered that much, and Scream was actually playing quite good. He was killing us a lot, so I wouldn't say it made it necessarily easier, because Scream is obviously motivated to prove himself, and he was doing really well, so but yeah, we kind of knew what they would like to play. Now this is quite a nice bounce back after the Major. You'll be facing Gambit next, who have just taken down Na'Vi. Is that kind of a worrisome opponent? Because they seem to play, at least at the moment, we've obviously known... Hablando, Chris G, de las ganas que tenía de contentar Scream, ¿no? Que ha hecho un partidazo en el Inferno, ¿no? Se ha contado que han sido fieles los chicos de Fnatic a ese estilo caótico que tienen en ese mapa y que Scream además... Obviamente, a lot of pressure is gone, because it doesn't matter anymore how they do it, how they perform here. So, that's not going to be an easy game. Gambit is always good. Lately, we've been beating them, but it's not an opponent you can underestimate. We always went to the matches completely focused, and then we just won, so we need to do the same tomorrow. Que no pueden menospreciar a Gambit, que van a llegar al partido sin presiones, al partido de mañana, que evidentemente no tienen nada que perder y que es un rival, pues evidentemente, de muchísimo calado. Y bueno, es que para mostrar un botón, Corea, les acabamos de ver ganando a todo un Navi, ¿no? Completamente de acuerdo. Y de primeras te encuentras un partido de insider entre Fnatic y Navi y no sabes si Navi va a querer seguir apretando o necesitan descansar después del Major, un equipo que ha llegado a la final.
Sí que es verdad que Astralis era favorito, pero mucha gente pensaba que Navi podía hacerlo, ¿no? Y se han llevado un palo. Te llevaste un palo en la final, pero no un palo, sí, vos, ¿eh? Sí, fue un correctivo. Fue un correctivo muy serio, en plan, no sé si tenéis pensado ganar, pero desde luego no iba a pasar, ¿no? Mucha gente echando de menos el mejor de 5, ¿no? Por si Navi podía rascar algo, porque al mejor de 3, desde luego. Y estamos hablando de un Gambit que salió la noticia que Hobbit está en lista de traspaso, por si alguien quiere preguntar cuánto vale, ¿no? Cierto, hablamos antes también en un poquito off the record de la reacción de Edward, ¿no? Que sí. Ha habido por ahí ya algún que otro meme. Te lo estaba comentando antes, ¿no? Hay memes en plan, bueno, Edward jugando normal y cuando se dijo que Hobbit estaba en la lista de. Cuando llega a tus oídos, ¿no? que claro, Hobbit está transferible. Modo Superman, ¿no? El Super Saiyan, ¿no? Sí, lo que pasa es que la final se lo olvidó el modo Superman, ¿eh? Sí, a Edward, ¿eh? Bueno, no ha tenido tampoco el mejor torneo. Es uno de los jugadores que últimamente es verdad que en Navi no están. Pasando por su mejor momento, pero sí. Bueno, luego es una cosa que acaba pasando factura. Yo, lo del, por ejemplo, en el caso de Maus, con Stiko, que es un jugador que a lo mejor no fraguea mucho, pero fíjate ahora cómo se nota su trabajo, ¿no? Hombre, claro que se nota, pero eso lo llevamos diciendo mucho tiempo. O sea, yo lo recuerdo cuando casteábamos Maus Sport en Overpass, por ejemplo, que tenías a un jugador jugando solo para otro. Del lado CT solo jugaba para Oscar, por y para Oscar. En Miras Tres Cuartos desde lo mismo, entonces. Tienes que darte cuenta de eso, que fichas a Snax por el nombre. Y encima que yo soy de Snax, todo el mundo lo sabe. Pero que pidan refund, ¿no? De eso, ¿no? igual que nos devuelvan el dinero, sí, hombre. Sobre todo yo creo que por el rol, ¿no? Pero creo que tenemos una entrevista con uno de los protagonistas que, bueno, precisamente hablaba del Chris Jane. Ha hecho un partidazo, sobre todo en Inferno, el jugador belga Scream. A ver qué nos cuenta. We had a really good start on train, leading 47. But then we didn't, like, we couldn't find a solution on the terrorists. They had really good double up. We got picked every round basically, and you know we just couldn't find any solution. They just came back from it. And bueno, habla de que tuvieron un muy buen inicio en 14-7, ese 14-7, efectivamente, pero que no podían encontrar soluciones del bando Terror y al final pues se atascaron. No, sí, también ha comentado lo de la doble AWP tan buena de Maus, ¿no? Sí. Yeah, I think we just kind of felt bad because of train, you know, mental down and stuff like that. Es que la que se han llevado en Mirage, pues hablando un poco eso de que estaban abatidos mentalmente después de haber perdido ese train que también prometían. We couldn't get back in the game after train, basically. Exactamente. Lo que está comentando, lo que bien has dicho, ¿no? Que después de que le dieron toda la vuelta en ese mapa y consiguió llevarse a la prórroga, el equipo de Maus Sport, como él ha comentado, no han vuelto a ese partido y les han barrido en ese último mapa de Mirage, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sí. Te dan la vuelta, te hacen el combat, te ganan en prórroga y la psicología del combat. Eso es. En Counter-Strike, en un equipo. It doesn't really matter for me. It's a bit complicated in the beginning because you have to get used to it and stuff like that, but it's not that hard, you know. Giving information is okay. Claro, le están preguntando pues la típica, ¿no? Lo que esperábamos que le fueran a preguntar a Scream, tema comunicación, tema idioma. Eso es. Multi-talented it is. Now you're going to be going up against Na'Vi next. They ended up losing out to Gambit. Na'Vi obviously being on a pretty much a tear, having a very strong performance so far. Have you got any kind of idea of how you want to kind of approach that game just yet? I guess we're gonna talk with the guys. I didn't expect to play against Na'Vi. Well, they lost. Ni tú ni nadie esperaba, ¿no? Ni tú ni nadie. Obviamente no esperaba que fueran a jugar contra Na'Vi. We just have to be, you know, keep our heads up, you know, and have good mental, I guess. A ver, ¿qué va a decir? ¿No? Mantener la cabeza arriba o por estado mental, pero es que, claro, no se lo esperaba, nadie se lo esperaba, pero no te voy a mentir, yo creo que es que esto lo estamos viendo que se repite mucho, el tema que juegas un mayor, esto es hace 3 días, sí. Un equipo que ha llegado a la final, el nivel de presión, todo lo que han sufrido, esa derrota, no se sale tanto del guión que pierdan, no se sale, sí que es verdad, vale, que es Gambit, vale, os lo compro, gente, vale, eso os lo compro, pero tenéis que tener en cuenta que es como si pierde el Real Madrid la Champions ya los 2 días está jugando contra un equipo medio decente de la liga, es normal que se dejen llevar, básicamente se dejaba llevar, ¿no? Sí. Los viajes, cambiar de continente. Es que no quería tocar el tema del jet lag, claro, pero si han venido, ponte que han viajado el lunes, llegas prácticamente ya el lunes, martes y el miércoles estás jugando. Y podemos es que volver a tiempo hablar continuamente, Senion, de la saturación de torneos. Acaba sí. El mayor, a los 2 días tienes este torneo en un continente distinto y encima tienes una Blast también. Y dentro de nada empieza ya pues la Pro pasan estas es cosas, son humanos, no, no son humanos, descanso, pasan estas cosas y al final es normal. Tú a un torneo le das mucho más focus que a otro, ¿no? Y bueno, pues ya acabo, también es tu error. Sales a jugar contra un equipo que a priori es inferior y pues claro, obviamente pero, te puede dar una sorpresa. Estamos hablando de Gambit aquí como si fuera el Alcorcón. No, y Gambit no. Es verdad que lleva una racha bastante mala y no están saliendo los resultados, pero por jugadores, amigo. Ganadores de mayor. Claro, es que estamos hablando de gente status leyenda, o sea que hay que tener mucho obviamente. Cuidado. Y bueno, evidentemente Adil estaba sorprendido,
aquí vemos un poquito pues los resultados que hemos tenido ya, ¿no? Ese 2-1 de Gambit que decíamos que era una sorpresa y luego la remontada de Maus contra Fnatic, porque la verdad que después de lo que se haya visto en Inferno no parecía que Maus tuviera lo que hacía falta para darle la vuelta a la serie, y menos por cómo haya empezado el tren, que incluso lo ha dicho el propio Scream, ¿no? Que eso les ha pasado muchas facturas, ese 14-7, parecía que estaba todo encarrilado para un 2-0 fácil, entre comillas, para Fnatic. Y les ha sacado el partido. Y totalmente. Ya lo he dicho, que no han conseguido entrar en ese tercer mapa, y bueno, Mouse Sport, Mirage, pues mal, no lo van a jugar, obviamente. Y me ya gusta mucho que ha destacado Scream el tema de la doble AWP, que se nutre mucho en Mouse Sport. Los resultados que tienen Dust2, que tienen Mirage, que ya tienen tren, la doble AWP que tiene Mouse Sport es muy potente. De las mejores del mundo, diría sí. Yo. Porque recuerda cuando estuvimos casteando el Dust2 ese de Chris Jay con Oscar, que otro nivel, ¿no? Sí, señor. Y obviamente es un equipo que se nutre mucho de esa seta de WP. Ya sabéis que con la salida de Stico de Cloud9, con la entrada de Flusa, parece como que Stico se oye que va a volver a Mouse Sport. Se ha notado mucho su falta y yo me alegro que un tío currante como más Stico uno. Se note tanto. Me que alegro se empiece muchísimo, a valorar el trabajo. Muchísimo. De los que están claro. Por detrás ahí, y ahora a ver a quién de tocas. Los Gopi, de los Stico y demás, ¿no? Que están ahí, ¿no? Currando pico y pala para su equipo, flaseando, suporteando siempre. Sí. Y claro, como nos hacen 30 pepos, pues oye, en fin. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausita, ponemos con esto el broche final al Mouse Fnatic y empezamos ya de lleno con ese Energy Liquid que está a la vuelta y que es un auténtico partidazo. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora. ESL One New York. Try box. Stairs. Nothing great ever happened without a witness. Oh, you guys saw that? With the power to capture comes the need to share. Check this. Oh. Followed by the eyeballs and loud mouths chomping at the bit. That was nuts. The fate of the game rests in your hands. Check this out. No. Oh my. Oh. Leave nothing to chance. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7. No matter what your passion is, soccer, rugby, racing, or esports, become a part of the experience with the moments we deliver. Since the beginning, every map, every frag, every moment. I run, but I never hide. With knowledge comes power, and power is to be wielded wisely. Which is why, as the expert, I bet with Betway. If you know CSGO, then you'll know the best way to bet on esports is with Betway, for the love of the game.
Rat. ESL One New York is brought to you in part by Intel, AT&T, DHL, MSI, Logitech G, Alienware, Betway, and PaySafe Card. ESL One New York. Pues seguimos en directo con esta primera jornada de la Slew de Nueva York. Preciosas imágenes de la parte de Manhattan, ese puente de Brooklyn. Sabemos que va a tener lugar el evento principal en el Barclays Center, en el estadio de los Brooklyn Nets de la NBA. Y bueno, hoy empezamos pues con esta fase de grupos que ya ha tenido sus... ¿Te ha gustado los Nets? Me han gustado en épocas. ¿Te han gustado? Ha habido épocas muy buenas de los Nets, pero ahí están atravesando un bache intenso. Considerable, sí, ¿no? Sí, considerable, sí. Bache importante. De hecho, me atrevería a decirte que no tienen un solo jugador de primer nivel, pero bueno. Bueno, vamos a... Ya vamos les tocará... Hay que reconstruir. Futuras elecciones buenas en el draft, ¿no? Hay que reconstruir. Hay que trabajar. Eso es, las elecciones en el draft o si no, pues a golpe de... Golpe de contratazo. De talonario, ¿no? Como puede pasar con Hobbit, que lo estabas comentando antes. Jorge, sí, uno de los agentes libres que empieza a llamar la atención de muchos clubes. Y ojalá, ahí ya sí que cruzo los dedos, toco madera... Que no nos pase con nuestros queridos Energy, ¿eh? Porque es lo que tú comentabas. Es lo que sí. O empiezan a llegar los resultados. Sobre aquí. Todo porque ha habido dos resultados consecutivos. El primero es no llegar al mayor. Es verdad que ganaron la IEM de Shanghai, pero podemos considerar que es una IEM de Shanghai descafeinada, ¿no? Descafeinada, muy bien dicho. Y luego no se clasificaron al mayor y sobre todo están fuera del epicenter a perder el clasificatorio online contra el equipo de Swole Patrol. Fíjate si ellos pensaban que iban a ganar, y es lo que yo pienso. Esto ya es algo que considero yo, y es, date cuenta que esas finales no las jugaron con Dubs, porque Dubs estaba haciendo de analista para la mayor. Permitieron que Dubs fuese a la mesa de analistas y jugaron con Nothing. Y Nothing se arrastró. No, obviamente no lo preparó cuando estuvo de standing, que lo hizo muy bien con Bush Sport, vamos, acuérdate. Sí. Pero no resultó bien. Entonces creo que quedarse fuera del epicenter, del epicenter es contra Swole Patrol. Loco, Corean, pero yo creo que Dubs es una pieza clave del equipo. Claro, no... que lo es. Claro que lo es. Mira, por supuesto. Con todo lo que me gusta, Nathan y Breeze y tal, a lo mejor le cambias a uno de ellos por Nothing. Vas a perder un montón de firepower. Pero creo que el equipo sigue teniendo mucha solidez. Pero quitas a Dubs... Ya, pero quizás que permitir que Dubs se fuese a hacer de analista... Bueno, no sé el contexto exacto, pero claro, obviamente no tenemos toda la info, sé, ¿no?, lo que pasó, obviamente, y creo que eso también les ha podido hacer bastante daño. Creo que es el típico equipo que ya está en un punto de... Tiene que empezar a conseguir resultados, porque todo el mundo, todos los equipos se están dando cuenta que tienes dos jugadores del siguiente nivel, como sí, son Zerk y Ethan, y la gente está llamando, preguntando cuánto vale. Claro. Por supuesto. Sí. Pues evidentemente, ojalá que lleguen los resultados por parte de Energy. Está complicado porque, a pesar de ser solo 8 equipos, el nivel de esta Slew de Nueva York es tremendo. Y como sí, bien dices, Liquid, ya el primer escollo, la primera brecha en el camino, tela marinera, Corean. Sí. Que puede ser a día de hoy segundo o tercer mejor equipo del mundo. Pero bueno, con permiso de Navi, eso es pero... cierto, eso es cierto. Pueden pasar dos cosas. Obviamente la diferencia de nivel, como estás diciendo, Liquid, obviamente, semifinales contra Astralis. Todos sabemos que es el mejor equipo norteamericano.
top 3 del mundo. De hecho, le plantó más cara que Navi, si me apuras. Sí, pero bueno, estamos hablando de Navi top 2 del mundo y Liquid top 3. Entonces, que para mí, ya te digo, ahí sí. Ese 2-3 para mí sí, está un poco difuso. ¿No? También está Face ahí en claro. La pelea. Solo los Brasil, cuatro primeros. Que parece que está volviendo... Sí, pero está un poquito por detrás. Sí que, pero bueno, es lo que te digo. Liquid, que a base de trabajo estamos viendo cómo está creciendo. Podemos seguir diciendo lo que queréis de Taco, pero Taco lo que hace es que NAF pueda ser cada vez más playmaker. Es Taco quien proporciona eso, me da igual sus stats, me daban igual las stats de Stico. Su trabajo y su seguridad es lo que hace que NAF pueda ser mucho más playmaker y tenga mucho espacio para jugar en los mapas. Además, jugadores con muy buena actitud. Exactamente, con mucho trabajo. Y aparte, de nuevo, un entrenador con mucho carácter como lo tiene Astralis. Y yo creo que Sius está haciendo muy buen trabajo. Y bueno, aquí estábamos viendo a Twist, ¿no? Cada día mejor jugador. Sí, sin duda. Vamos a ver la presentación del equipo de Liquid. NAFLY. Once an underestimated force, opponents will be well aware of the threat NAFLY poses. Elige, long-term star player of Team Liquid, he now finds himself backed up by similar quality. Nitro. Versatile but volatile, Nitro showing up will be key in deeper stages of the tournament. Taco. Bringing championship-winning experience, Taco's qualities may be the missing part of this puzzle. This is Team Liquid. Están los caballitos de mar, que la verdad que, como decía Corea, equipo top 3, top 2 casi del mundo, que vienen pues a... Top 3 vamos a dejarlo. Sí, vamos a dejarlo en top 3. Por la final con Navi, porque por Navi evidentemente, claro, pero por también supuesto. Los cruces tampoco lo ayudaron, ¿no? Porque toparte en semis con Astralis pues no, sí. no es lo bueno. Está claro. Y lo que comentábamos es de récord, Corea, Energy y Liquid se las han visto en muchísimas ocasiones. Duelo bastante clásico de este 2018, ¿sí?, en Norteamérica. Un montón de enfrentamientos, hasta creo que 31 he llegado a contar. 15 sí. Victorias para Energy y 16 para Liquid. Parece que está bastante equilibrado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque son de Norteamérica los dos. Son dos equipos que están muy acostumbrados a jugar entre ellos. Pero luego sí que es verdad que el map pool que tienen es bastante distinto. Porque tú date cuenta que realmente Energy le puede echar mano en un train. Le puede forzar un train. Le puede forzar... Overpass, quizá. Incluso un nuke. Y que son las dos cosas que suele banear siempre Liquid. Overpass, como bien has dicho. Date cuenta que... A ver, Liquid se tiene que defender... de overpass, pero realmente se tiene que defender. Siempre banea Liquid, siempre banea Nuke, ¿vale? O Train. Claro, y tienes un equipo delante que te juega las dos cosas. A ver, no digamos, no es su overpass o no es su inferno, pero lo juega muchísimo con buen porcentaje, ¿no? Y obviamente Liquid, Energy, que se va a querer defender del Mirage que tiene Liquid, que la microstrat del punto de A que tiene del lado CT, Liquid es del siguiente nivel. Y hablabas de uno de los protagonistas coreanos, hablabas de coaches, hablabas de Sus, pues sí. Tenemos una entrevista precisamente con el coach brasileño. Vamos a ver qué nos dice. How confident do you feel? Did you actually manage to get too much practice since obviously attending the major? Yeah, unfortunately, the whole practice has been rough. We just came back from the major. We watched the finals. Next day, get on a flight. Get here yesterday, we were able to play one match, just kind of warm up, just getting back into the rhythm. Didn't change much. But yeah, it's a domestic matchup. It's going to be interesting for sure. We're confident. We're here to win the tournament, so there's no one team that we're scared of. La pregunta obligada también, ¿no? La transición de haber estado jugando un major hasta prácticamente el sábado. Ha dicho Zeus que evidentemente han llegado con una carga de partidos brutal, que apenas han tenido un partido de entrenamiento en el lunes. Y la verdad que es complicado, ¿no? Is this kind of like a must-win tournament this stage, given the fact that we don't have Astralis here? Because for me, when I was looking at it, it's like you guys, FaZe, Na'Vi, kind of as the top ones to look at. ¿Te piensas que al no estar Astralis es un torneo que deberíais ganar? Evidentemente, rivales directos, FaZe, Na'Vi. That pressure off of us. I think the favorites would of course be Na'Vi. They were in the favor. Y se quita presión, Zeus. Total, vaya. ¿Cómo ha tirado la pelota para el bulto, Ojo, poco se habla. Esta no va conmigo. Ha dicho nada. Aquí los favoritos Na'Vi. Total. We can beat any of the teams here, and I think if we want to solidify our position in the top 3, top 2 in the world, and eventually overtake Astralis, we need to start taking these trophies home, and nothing better than taking it home here in the ESL One New York in front of the home crowd. Bueno, luego lo arreglaron, ¿no? Diciendo que son capaces de ganar a cualquier equipo que esté en este torneo y que si realmente quieren llegar a quitarle ese número uno a Astralis, al final que son, tienen que ser capaces de ganar ese tipo de torneos y que además con el público a favor en Nueva York que les gustaría llevárselo para casa, ¿no? Absolutely love that confidence. Muy confiado, ¿no? Diciendo que tienen, que están más preparados, que tienen mejores jugadores. Creo que le he preguntado un poco ahora por el duelo con Energy, ¿no? Que sí. Como es un duelo tan clásico que hemos comentado, se han enfrentado en multitud de ocasiones, pues como lo veía, y él dice, bueno, que tienen mejores jugadores y que están más preparados. Sí, vamos a ver cómo le saca de su zona de confort Energy con ese pick, ¿no? A ver si le va a piquear un train, a ver si al banear ellos, que deberían banear el train, se la va a jugar.
se la va a jugar Energy a piquear el Nuke en vez del Overpass. El Overpass se puede defender mejor Liquid. Es bastante interesante, sobre todo el primer pick que haga Energy, ¿no? Aquí tenemos precisamente la presentación del equipo de Energy. Sí. Leader of the squad, Daps brings a calm nature to this youthful side. Zerg, star man in the lineup, Bulgarian Zerg can turn the tide with his AWP. Ethan, another young member of the squad, Ethan continues to surprise in this lineup. Breezy, the third fragger in the trio, Breezy is a vital component of the Energy machine. This is Energy Esports. Bien definido, ¿no? Que Breezy es la tercera pieza en esta máquina. Tercero de en Discordia, ¿no? Sí. Y bueno, dice que no para de sorprender, Ethan. No, a mí no me sorprende. O sea, ya lo llevas diciendo no, tiempo no, A, ¿no? No, no, no nos sorprende, por supuesto que no, ¿no? Y obviamente. El equipo más joven, el ASL1 de Nueva York. Sí. Con una media de edad de 21.3. Normal, porque tienes a tres jugadores que no superan los 20 años. Ni Breezy ni Zerg. Lo sube un poquito a Laps, ¿no? Lo sube a Laps, sí, sí. Pero tampoco te creas, Fagli tampoco está mayor, pero bueno, sí. Pero luego parece más mayor, porque a Fagli le había recordado en esos antiguos Denial, exactamente, claro. Denial, luego que también empezaron jóvenes, ¿no? Sí, que empezaron muy jóvenes, pero igual Fagli pues, no tiene tantos años. Pero sí, la experiencia que siempre dicen los tres compañeros que necesita por parte de Fagli y por parte de Daps en estas fases presenciales. Vamos a ver, interesante los vetos, ya te cuento, ¿no? También es verdad que obviamente el primer pick por parte de Team Liquid, si se lo dejan abierto en Mirage, tendría que ser Mirage y si no, piqueas el Inferno. Pero sabes que el Inferno también es zona de confort para el equipo de Energy, que no le va a importar irse a un mapa y Decider para nada. También puede ser un caché el mapa Decider, dos no lo quieren ni en pintura, Energy. No quiere ni verlo, ¿no? No me pero vamos a ver. Yo te quería poner aprietos con una predicción y tal, pero bueno, voy a dejar que ¿sí? por lo menos transcurran los votos, Jorge. Voy a dejarte que veas un poquito el veto. Y luego me cuentas, porque a mí, fuera de cámara, me has dicho algo que me ha llamado bastante la atención, así que… Vale. Ahora, Overpass que a ver qué dices ahora, vale, ¿eh? Vale, vale. Overpass que pique a Energy del Dust 2, que como no lo has baneado, te lo van a clavar el equipo de Q. Se ha defendido del Inferno. Eso es porque Energy ha trabajado Dust 2. El Dust 2 que tenía Energy, vamos a ver, era muy malo. Era flojillo. Era ¿no? muy malo. Muy, que aprovechar muy malo, a Cerco ahí, ¿no? Muy malo, completamente, ¿no? También es que la seta de AVP que tiene Energy no es tan potente. Claro. No es tan potente. Entonces, sí, es un mapa que se nutre mucho de eso, ¿no? Vamos a ver cuál es el siguiente baneo, tiene que ser, ¿no? Por sí. parte del equipo de Energy, que es el caché. El Nuke, obviamente, que va a banear Liquid porque no lo ha baneado de primeras. Y el Mirage, que se va a quedar como mapa Decider, que favorece al equipo de Liquid completamente. Para mí, el mejor lado CT de este mapa, obviamente, DNA. Por mucho. La microestrategia, cómo se mueve el equipo de Liquid en el punto de A, es increíble. Las dinámicas que tiene Elise, las dinámicas que tiene Twist y todo eso se lo permite de nuevo tener a un taco seguro que te lo llevas como VP al punto de B y Naf juega solo completamente. Desplazan al jugador de medio, que es Nitro, que se va a defender a tickets y Naf tiene todo el control de medio y apoyos en A. Y eso lo provoca, como ya he comentado, el tema de taco, ¿no? Es un equipo que del lado CT en Mirage es buenísimo. Irte a un mapa Decider contra ellos ahí. Ojo, creo que Energy ha tenido que preparar algo Dust 2 al haberlo dejado abierto, porque realmente era siempre su primer ban. Y también Liquid se la ha jugado no baneando de primeras el Nuke. Overpass. Ah, bueno. El Nuke. Sí. Pero bueno. Sí, porque de hecho Overpass se defiende del train. Se lo ha llegado a ganar incluso Liquid. Date cuenta que Liquid tiene como bans siempre el train y el Nuke. Y digamos que Energy tenía como bans pues el Dust 2, que se le daba fatal, y el Mirage. Ellos igual se pensaban que Liquid no les fuese a piquear el Dust 2. ¿Sabes? Y no han querido defenderse. No se atreverán. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, pues sin más dilación, vamos rapidito ya. Antes de empezar te había dicho 2-1 Energy y al ver los mapas, me callo. Sí, ¿no? yo es que eso. Ese Mirage el último no me gusta nada. Ya. Para es que Energy, digo. Lo estábamos diciendo que sobre el papel era favoritísimo Liquid y con él le daba todavía chance a Energy, lo cual me ha alegrado bastante, pero claro, luego llegan los vetos y lo mismo no… No todo es tan bonito como parecía. Pero bueno, lo dicho, nos vamos ya con la ronda de pistolas inaugurando este mapa de Overpass en el que se va a defender el equipo de Liquid, evidentemente pick de Energy. Están dando bastante espacio el Liz, que con esa USP se puede mover tranquilamente. Está muy solo. Tiene que estar mirando medio, tiene que estar mirando larga. Siempre manteniendo distancias, tres jugadores jugando juntos en la zona de baño, lo cual es muy inteligente porque tienes esas glows y tienes un jugador cerca. Aparte de ventaja con el arma, puedes hacer el 2x1, incluso el 3x1 para entrar rápido al punto de A y luego ya ver las rotaciones, cómo lo lee
Y el Isque tampoco tiene mucha formación, ¿no? El Isque está muy bien. Cuando ha salido la presentación de los equipos, a mí me han temblado las piernas, ¿eh? Este tío lleva un tiempo con un nivelazo escandaloso, ¿eh? Lo de el Isque está siendo un auténtico monstruo, porque hablabas tú también de Twist, que ha mejorado mucho, y es cierto. Y luego Naf, que suele ser el más disco, el que va más a su bola, pero es capaz de hacer carritos increíbles. La Antistrat, que tiene Liquid, es muy buena, cuidado, porque les puede salir muy bien. Pueden tener estudiados a Energy en la primera ronda de pistolas. El bus en la zona. ¡Uf, qué buena! Lleva ahí un par de balitas el mono de Naf, pero Twist les ha ganado la espalda, les ha dejado pasar. No se lo esperaban con China, doble la triple de Twist. ¡Vaya movimiento del jugador de Oligen Hernández! Espectacular lo que ha hecho. A ver, Fagli, desde corta, por lo menos, cómo ha plantado, a ver si pueden proteger este plan. Pushaba totalmente agresivo el Easy. Estaba Zerg lejos, ¿por qué? Porque Zerg era el jugador encargado de tener entretenido a Elise. Simplemente Energy te lleva tres en baños y te lleva uno a larga. Ese jugador es el que tiene que baitear al jugador que está en el punto de y tener su atención, para que si hay otro jugador en la zona de medio le puedan hacer el 3 contra 1. No juega agresivo Liquid, simplemente mantiene al jugador ahí. Y entonces todo ese movimiento de hacer ruido por parte de Energy de tío, tráeme a otro jugador al punto de A, se mueven los cuatro y te voy a comer en el punto de B. Pero lo sabía de sobra Liquid, el bus no se lo esperan porque estaba leyendo rotaciones, y Twist, que no se muestra, se hace los tres juegos a placer porque no pensaban que había otro jugador ahí. Bien jugado por parte de Liquid. Anti-strat de libro. Increíble, la verdad que como comenta Corean, tirando un poquito de manual del Counter-Strike, teniendo estudiado perfectamente al equipo rival. Sabemos que estos dos equipos se conocen a la perfección. Y para muestra ello, como decía Corean, es anti-strat perfectamente ejecutada por parte de Liquid, con esa triple kill, porque además acompaña a Line, ¿por qué no?, al bueno de Twist, que está a un nivel exquisito. Y esta ronda, pues en la que la forzada no va a surtir efecto para el bando de Energy, solo consiguen una kill el bueno de Ethan, que acababa con Nitro. Pero la ronda prácticamente limpia, que suena el marcador de Liquid, se ponen ya con un 2-0. Sigue aumentando la economía CT. Los problemas para Energy, que bueno, al menos habían plantado en primera, van a poder tener ahora una compra pues con utilidad escasa, pero al menos con esa AK-47 que pueden poner en apuros ahora al conjunto defensor. Taco, que va a mantener esa MP5 por parte del resto de integrantes. Bueno, pues al final ha sido Naf el que le ha tirado la UMP a Nitro. Sacrificado, como siempre, el bueno de Nick, aportando siempre para su equipo. Es el típico que, bueno, que es support, que es AWP, que es lo que el equipo necesite. Y Naf, que se queda con esa M4A4. Para tener pues más firepower. Uno de los. Bueno, si hablamos del tridente de Energy con Breeze, con Ethan y con Zerg, pues por parte de Liquid sería ese Naf Twist Nitro. Perdón, Naf Twist Elise, ¿no? Los tres con más firepower que tienen pues esas M4 y Taco y Nitro. A intentar hacer un poquito de dinero. De momento, ronda bastante lenta por parte del equipo de Energy. No se han mostrado prácticamente tomando esta zona de parque. E intentando avanzar un poquito ya hacia Globos, hacia Party. El bueno de Breeze, a ver si consigue algún pick, algún ángulo, sorprendiendo la defensa de Team Liquid, que de momento están muy bien plantados, tanto Nitro como Elites. Aquí Elites baiteando un poquito para su compañero. Vamos a ver qué consigue. De momento se defiende con ese humo. Están recular un poco, recabando también, recopilando información los chicos de Liquid. 50 segundos de ronda y no ocurre absolutamente nada, pero empiezan a llegar las primeras bajas. Naf, que acaba con Zerg, y el trade instantáneo por parte de Ethan. 4 para 4. De momento pues han quitado una de las M4A4s del mapa, por lo tanto, buen movimiento ahora por parte de Dubs, que acaba con Taco. Es un 4 para 3. Empieza a cuajar bastante la ronda para Energy, que deciden cambiar totalmente el devenir de la misma y se van al punto de B. Dubs, que intentaba aguantar un poquito por si asomaba alguien en la zona de baños. Y con 20 segundos que quedan, no hay tiempo para más historias ni para fakes. Hay que entrar en B, hay que plantar. Y Twist ya les espera después de una magistral ronda de pistolas. Intentando buscar alguna kill más el canadiense. De momento es Breeze el que acaba con él. Elise, que ya aparece por la zona de graffiti. Sea el primero, sea también el segundo. Madre mía, Nitro, que gana corta. Acaba con Fagli. Se ha quedado solito Dubs. Como ha plantado. Vamos a ver qué puede hacer en este 1-2. Va a buscar a jugar de corta y Nitro se impone. Gana el duelo. Tercera ronda para Liquid. Parecía que lo tenía prácticamente hecho Energy. Pero ha sorprendido el retake perfectamente ejecutado. Vaya dos bajas tan buenas de Elise. Y Nitro, que llegaba cual ninja por la zona de charca, por la zona de corta. Siguiendo las dos últimas bajas. Dándole esa tercera ronda a Liquid, que de momento se están mostrando intratables en este mapa de Overpass. El conjunto americano, que decíamos, muy favorito sobre el papel. Aquí estamos viendo de nuevo el movimiento de Liz. ¿Cómo acaba con Ethan, al que solo se le veía pues el flequillo prácticamente? Se lleva también por delante a Breeze. Increíble. Y cómo Nitro llega cuando toda la atención estaba centrada en el señor Elise. Aprovecha para ganarle la espalda a uno de los últimos integrantes de Energy. Consigue esa kill fácil y luego el 2-1 también resuelve Nitro. Viene ese 3-2 en el marcador. Aparecen las CZ ya para Energy.
para por encima de 2.000 prácticamente. Es el caso de Ethan y de Dubs, que se gastan un poquito más de dinero en utilidad. Vamos a ver qué son capaces de hacer con apenas 3 flashes y un humo. A ver si consiguen, pues por lo menos, quitar algún arma y, por qué no, soñar con el plan. De momento, como decíamos, un equipo de Liquid muy, muy bien plantado. Esta ocasión incluso mejora su poder de fuego. Solo disponen de una SMG. Está en manos de Twitch de momento. Cerco, que se la acaba pegando a Liz. Madre mía, qué raro es ver fallar a Liz. Un spray así. Nitro, que desde larga se está imponiendo. Qué inteligente está jugando el cap. Y de momento Cerco que sigue de la doble para él con esa CZ haciendo un auténtico destrozo. Dubs que pusha perfectamente, acaba con Taco y es un 3 para 1. Madre mía, la forzadita de Energy que parece que va a cuajar. Twitch que pusha el humo con la MP5 en mano. Se lleva el primero, también con el segundo. Madre mía, la que está liando Twitch. Al final Ethan acaba con él. El canadiense que casi la prepara. Buena ronda de Energy con apenas pues, mil poco dólares invertidos por cada jugador. Con muy poquito utilidad, como decíamos, 3 dólares y un humo que le han bastado al conjunto Energy para sumar su primera ronda. Y dar un auténtico disgusto a Liquid, que ha perdido, pues eso, 5 armas contra apenas 5 CZs. La gestión de la ronda brutal. Al final, Twist, por lo menos, sigue esas 2 kills maquillando un poquito. Porque si no, la progresión económica de Energy hubiera sido excesiva. Vemos ahora los problemas, ¿no? El bando CT, es que lo decimos siempre, la economía CT, qué frágil es. Pierdes una ronda y estás prácticamente en eco. Vemos a Taco con una CZ, vemos a Naf con MP9 sin utilidad, vemos a Twitch y a Liz con sendas famas. La partida se complica bastante y tendrá que ser, bueno, de Nick, el señor Nitro con esa VP, a ver qué es capaz de rascar, pero qué barbaridad lo complicada que se pone la partida ahora mismo para Liquid, que de perder esta ronda se verían obligados a hacer una eco. Y estaríamos hablando prácticamente de un 3-3 o incluso peor. Vamos a ver si la aprovechan ahora los jóvenes jugadores de Energy. Minuto 10 de ronda y de momento atacando bastante lento, como suele ser habitual ya en el conjunto de Energy. Liz, que se pega ese humito para proteger un poco la zona de banana. Taco es el que ha recibido un poco el castigo. Parte de Energy está apenas a 38 de vida el brasileño. Y Cerco, que se cobra la primera baja. El búlgaro acaba con Elise. Una baja muy importante, uno de los jugadores más peligrosos del equipo de Liquid, sobre todo además el bando CT. A la hora de defender, Elise es imparable. Y el bulldozer búlgaro. Y acaba dándole la primera baja de esta quinta ronda a su equipo. Bueno, te voy a echar una mano, porque tenemos problemas con los cascos, pero bueno, veo… Estás haciendo lo que puedes, Jorge. Estoy haciendo lo que puedo. Tenemos problemas técnicos. Yo confío en ti. Tenemos problemas técnicos y estamos intentando solucionarlos. Pero bueno, una vez que ya consigue la primera baja, tiene el control, se tiene que replegar, jugar en parejas, bien jugado por parte de Team Liquid, tienes un jugador en apoyo, que es Naf, tienen problemas económicos, por lo cual, si tú vas a rotar y tienes ese arma, tienes que intentar jugar más agresivo. Lo hace muy bien Naf, porque se queda en el punto, y luego el jugador que tiene a VPS que se queda solo, pero realmente es donde va a ir el equipo de Energy. Pero la primera baja, muy bien por parte de Nitro. Como no consigan el plant. Ya, pero no le interesa volver a asomar a Nitro después de esa primera baja. Y es Naf, el jugador que debería jugar más agresivo. Consigue plantar, se repliega, juega con los humos. Buena baja por parte de Taco, se lleva a Ethan. Pone el 4 para 3 a favor del equipo de Liquid. Y van a defenderle 2 jugadores desde la zona de medio y otro que va a intentar cortar apoyos, que es Farley. Cuidado, porque esto les puede salir un poco complicado, ¿eh? Se han ido todos a baño. Sí, 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 exactamente. Y necesitas un jugador en larga, ¿eh? Sí. Necesitas un jugador en larga, ¿eh? Bueno, cuidado con eso. La pega el spray, se está asomando. Buena cobertura por parte de Nitro. Fuglida, que sí. Le ha pegado a Twitch. No, 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 se equivoca Energy. Tenía que haber llevado un jugador a la larga. No hay tiempo, aún así le sale bien. Fugly en el momento que no corta rotaciones, es decir, y se están discutiendo entre ellos, es normal porque no lo han planteado bien. Fíjate la cara de Fugly, es verdad que ganan esa ronda, pero no ha habido entendimiento para nada. Porque uno de los jugadores de los que está en medio corta la supuesta rotación que te va a llegar en conector, aunque la información ya la tenías, y el otro se tiene que ir a larga. Porque un jugador lo vas a tener pendiente ahí en larga. No lo ha hecho del todo bien Energy, pero oye, la ronda para ellos y problemas económicos para el equipo de Liquid. Sí, lo que decíamos, si perdían esta ronda seguramente iban a verse obligados a hacer una eco. Nitro, las caritas, que ha sido, ¿eh? Las sí. caritas. Después de haber ganado, ¿eh? Ganas la ronda, les metes en problemas económicos y fíjate sus caras, porque saben que no lo han hecho nada bien. El lenguaje no verbal no es nada bueno por parte del equipo de Energy, como dice Corean. A pesar de haber ganado la ronda, se les ve... Hay una cosa por parte de Nitro. Todos sabéis que se ha tenido que reconvertir a OVP. Yo siempre he destacado de Nitro
yo a Nick Cannon ya le conozco hace muchos años como jugador. Sacrificio, ¿no? Siempre. Sacrificio. Entró como jugador estrella a Aimer cuando entró a Liquid, luego Second Entry, luego IGL, Support, AVP. Ha pasado prácticamente por todos los roles, ¿no? Lo que haga falta por su parte, ¿no? Y cómo sabe él sus características como AVP, lo posicional que es, y después de pegar el primer tiro, cómo sabe que se tiene que mantener vivo y que es NAF con esa rotación. Y con la MP9 que llevaba, quien tiene que jugar más agresivo. Muy bien por parte de Nito, no puedo decir nada más. Pero bueno, es ronda para Energy, que yo me alegro. Troleito aquí de producción sí. con el pelo de Twist. Sí, sí, sí. El rating del pelo de Twist. 9.99. ¿Dónde fue que en la primera fase del Major creo que fue que el gato que tenía en la cabeza que ostras, se le ha ido de las manos, ¿eh? Es que fue excesivo. Sí, sí, lo estábamos viendo conmigo en el stream y sí, sí. Fue efectivamente, fue creo que en la fase de Challenger. De, sí, de la fase Pello. Challenger, sí, sí. Que qué una, qué una barbaridad. Decía, pero ¿qué solo le ha pasado a este hombre en la cabeza? Son los auriculares, ¿no? Sí, sí. Tenemos a Ethan con esa bolsita, secándose el sudor también, Dubs, y lo que tú dices, esas caras, ese lenguaje no sí. verbal, ¿no? Después no pinta, de ganar esa no ronda bien, ¿no? Y saber que le metes en problemas económicos, pero que el postplan no lo han jugado para nada bien, no ha habido entendimiento. Y bueno, aún así ha sido ronda para ellos, está en el mapa, tienen que sacar rondas. Sí que es verdad que siempre destaco, y es verdad, el lado CT que tiene Liquid es el mejor de nada. Pone 4-1 de largo. Y es 3-2, ahora. Ahora, sí, sí. Overpasses, sí, por supuesto. El mapa lo han acertado. Y sí, luego, sí. bueno, también un poquito de mala fortuna para Liquid Korean, que a pesar de que han podido hacer el retake, no les da tiempo a defusar, sí. salvaban dos armas, pero Taco acaba muriendo por la onda expansiva de la bomba. Eso sí. Así que solo les queda la WP de Nitro y, como decías, pues obligados prácticamente Liquid a hacer una eco. Muchas de estas ocasiones vemos que los equipos optan por forzar para acompañar la WP, en este caso Liquid no. Sí, pero lo que es interesante es ver cómo juegan ese AWP y lo va a jugar agresivo Nitro. Bueno, la mala suerte que la va a jugar agresiva por corta y están entrando al punto de B. Pero hay dos cosas, ¿no? Cuando tú tienes ese planteamiento, tú salvas a VP, tienes el 4-1, puedes jugarlo muy defensivo para intentar salvarlo para la siguiente ronda y si consigues alguna baja haces daño económico. O otros equipos, por ejemplo North, cuando tenía a Merck, que es ponte el primero y mata a alguien que el siguiente cogerá el VP e intentará volver a usarlo, ¿no? Las dos formas de jugarlo, se la va a jugar obviamente, como he visto de Liquid, Nitro, que no es de ese corte, se va corta para intentar pegar el tiro, jugador que va a entrar por la zona de pipe, pero aún así le sale mal porque entra nuevamente por la zona de ojos, como en el punto de B, que te sale bien, tienes a otro jugador apoyándote contigo, ¿no? Son las dos formas de jugarlo y a mí me alegra que un jugador que no es de ese corte, que se atreva, en ¿no? esa situación que han tenido, lo hayan jugado de forma agresiva, ¿no? Sí, sí, que igual no se lo puede esperar Energy, es Nitro, salva OVP, se va a quedar en Heaven con el OVP, vamos a entrar todos juntos por Monster para intentar, uno, mirar barriles, otro, mirar madera y el tercero que entra, mirar Heaven, intentar acabar con ese jugador, pero no, se ha ido a jugar agresivo a corta, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, es sorprender lo que tú dices, ¿no? Cuando además son dos equipos que se conocen tanto, pues no te esperas que Nitro te la vaya a jugar así. Y bueno, en este caso no le ha salido bien, pero estoy contigo, Goren. No era ni mucho menos una mala idea. En cualquier caso, cuando un tío como Brice entra pegando dos tortas como las que ha pegado de claro, pues poco hay que hacer. Es una pena, porque tenía al jugador en saco, es el compañero, para si no consigue impactar al jugador que viene por la zona de pipe, para intentar coger ese AWP e intentar seguir usarlo. Pero bueno, se la ha jugado 3-3-3. Y Taco que conseguía guardar ese AK después de acabar con la vida de Dubs y se la da a su compañero Twist. Vale, hay algo que no me gusta así de primeras. Bien, ahora la colocación de NAF es bastante buena. NAF, que es el jugador que juega en los apoyos, el jugador que tiene más espacio, tiene una UMP. No debes jugarla demasiado pasiva. Aún así se está yendo a la zona de graffiti para rotar, no es el mejor arma. No te compro esto que estoy viendo por parte de Liquid. No puedes tener a NAF con una UMP en esta posición. Vale, que esto está en la de Desert Eagle, pero NAF se tiene que resituar. Y esto ya me empieza a gustar más. Buscando un poquito distancias más cortas, ¿no? De puede hacer puedes cambiar el arma con Taco. Taco es un jugador que defendiendo en B en el mapa de Overpass, a cada segundo que pasa de ronda vas a ver Senium que cada vez es más agresivo. Es un jugador que empieza pasivo y cada vez juega más agresivo. Antiguamente Taco jugaba mucho más agresivo en la zona de corta y cada vez Taco se está yendo más a ser agresivo en la zona de ojos. Eso es algo que va cambiando por parte de Liquid en este mapa. También hay que decir que este es un mapa que Liquid no juega tanto, ¿eh? Cierto. Hemos comentado antes que en alguna ocasión sí que le han ganado este Overpass a Energy, pero sabemos que es uno de los mapas más fuertes del equipo de Circuit Compañía. Lo jugaba más con Steel. Sí. Y Taco, cuando entró a este equipo, tuvo que hacer cambio de hombre por hombre, tanto del lado terreno como del lado CT, y son jugadores, aunque parezcan muy similares, distintos, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo en el lado terreno. Por eso, cuando esté en el lado terreno, vamos a ver cómo NAF cada vez va más con Taco, ¿no? Para intentar tener esa agresividad en la zona de aguas y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esta ronda. Sí, de momento caía Elise, creo que era a manos de Zerg, porque eso estaba intentando buscar información. Eso sabes, que si lo haces en vertical es arriesgado. Y van a intentar entrar en el punto de A, donde espera NAF con esa UMP. Se lleva la primera baja, Brice, que está enchufadísima, acaba con Twist Fagley, celebrando con NAF. Bueno.
Y Brice, el... sello de la casa. ¿Quién va a jugar por larga? Brice. El huracán de Florida. El huracán, ¿no?, de Florida, como madre siempre le llamamos, ¿no? Nosotros aquí ya rollo NBA, ¿no? Sí, sí. Claro, aquí mote, ¿no?, el bulldozer. Racheados, azar. Hay que poner los motecitos, claro que sí. Sí, completamente. Ahora de nuevo problemas económicos para el equipo de Liquid. Esta ronda era también muy importante. Sí, completamente. Por lo que comentas de la economía, vuelve a obligar a Liquid a estar en una situación bastante precaria. Vemos aparecer esas Deagles. 4 Deagles, una cesta para Nitro. Con respetos en esa compra, porque Brice suele jugar mucho más agresivo por la zona de larga, pero estaban esperando el AWP de Zerg, ¿no? A ver dónde ya salta el jugador detrás de la zona de SWAT y le localizan, cuando Brice suele ser un poco más agresivo. Sí, es una que vez, están haciendo, con claro, que me llama la atención. De una vez que... ya tiene el call es cuando Brice es mucho más agresivo, ¿no? Pero de primeras tú bien lo sabes que Brice es W por larga, sí, sí, e intentar acabar digo, con el AWP contrario. Porque tiene esa confianza, sí, sí. Pues curioso, han cambiado un poquito en ese sentido el planteamiento, un poquito más de tranquilidad y rigor táctico, algo poco habitual, como decía Corean, en el equipo de Energy, porque son más de entrar a dar balas. Esto pero... me gusta mucho, porque también conoces un poco a T-Loop, que conoces a NAF, tiene problemas económicos, y si te van a hacer algo agresivo, pues el conector está ahí, y han ido todos Suena juntos. Peligro, ahí, ¿no? Vamos a poner la pared. Cuidado. Bien leído por parte de Energy, buen call por parte de Dubs. Sí, para mí, yo creo que NAF, si no es top 1, top 2, en rondas en el forzadas, por así decirlo, cuando tiene mala economía. Jugador que agresivamente es muy bueno y es un jugador que tanto jugando cuando él está forzado, cuando él juega contra forzadas, es muy bueno, ¿no? Es un jugador que en esas situaciones es muy completo. Se crece, ¿no? Se crece completamente. Antes le llamaban Echo Fragger, ¿no? Sí. Pero es un jugador que cuando está en ese, cuando él está en esa situación de forzada Echo, es muy bueno también. Se despreocupa, ¿no? Y sí, es cuando saca un poco su mejor juego, ¿no? Ahí completamente. No tiene nada que perder y empieza a soltar el aim y la verdad. Las dos velocidades que estamos viendo por parte de Energy en esta zona de larga, como estabas diciendo, primero asegurando el call donde están los jugadores dentro del punto de A. Me está gustando mucho Brice. Sí. Me está gustando mucho Brice. Con esa segunda velocidad, ¿no? Con ese parón y luego sí, ya acelera, no menos ese... huracán que de costumbre. Eso es, menos pero huracán, que sí, cuando entra llega tarde, pero cómo es, huracán cómo racheado, ¿no? Sí, pero cómo llega, madre mía. Bien por parte de Fagli, sabía que por rotación tenía que llegarte por la zona de parque, por la zona de conector, y consigue acabar con él. Queda solo Twist, intentar hacer daño económico o salvar ese chaleco y esa de Siriel, que es bastante dinero para el lado CT, que de hecho es lo que debería hacer Twist. Igual la siguiente ronda sí compran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dinerito. Que si compran, sí, amigos, si están en bonus, si iban 3-0. Claro, se van a poner casi con 5K, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya cuántas rondas? Claro, iban 3-0, sí, o sea que son 5 claro, rondas. Ya están en bonus. Sí, sí, sí. Full bonus para poder comprar. Lo que no sé si van a tener para VP. No sé si. Sí, sí. Nitro va a poder tener ese francotirador. Y de momento, pues lo que decíamos, 5 rondas consecutivas de Energy que parecen estar encontrando un poquito la tecla. Como decía Corean, también es verdad. Es un mapa en el que Energy debería estar más cómodo, es su pick, evidentemente. Es un mapa que tienen muy trabajado y que hemos visto pues partidos históricos, ¿no? Incluso forzando prórrogas. Yo recuerdo casteando precisamente con Corean, me parece que fue en la IM de Sydney, overtime contra Astralis en este mapa, ¿no? Lo cual me parece algo sinceramente digno de mención. No todo el mundo es capaz de llevar a Astralis a un overtime y mucho menos en este mapa de Overpass, ¿no? Decíamos que vuelve la AWP de Nitro. De momento, la primera baja de nuevo el bulldozer búlgaro, el señor Zerg, que se lleva a Taco y pone otra vez en ventaja numérica Energy. Esto parece estar siendo un poquito la tónica habitual, el santo y seña de las últimas rondas. Terku, que con otro pick agresivo acaba con Nitro. Madre mía, cómo está el búlgaro. 8 kills ya para él. Y esta ronda, pues, que pinta bastante bien ya para Energy. Es lo que estamos viendo, ¿no? Primeras bajas por parte de Zerg, que no es Brice el que es tan agresivo intentando esa primera baja. Está como tú decías, esperando a que se acerque. Sí, esperando, ¿no? A tener un poco más de información. Y es Brice luego en el segundo momento de esa ronda, en esa el segunda oleada, donde está consiguiendo esas bajas. Y es un cambio de forma de juego que a mí me está gustando y que se han dado cuenta rápido que quizás jugando como siempre Liquid le tiene bien leído. Porque están teniendo bastante pasividad en el punto de A. Y oye, muy bien por parte de Energy, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados a esto. Date cuenta que obviamente Zerg siempre priorizaba el pick a la zona de parque y después a controlar medio o baños. Y era Brice el que mantenía, el que decía la velocidad que se tenía en la zona de larga. Y no lo estamos viendo así. Se está esperando, ¿no? Un sí, poco. Señor. Holdea hasta que llega Zerg. Me parece muy acertado, ¿no? Así que va la pega aquí, madre. Sí, sí, sí. La que le pega Taco al amigo. Qué espectáculo, Zerg. Qué sí, bonito es ver jugar a este hombre. Si está suelto, si está cómodo, cada vez más lanes, más... Y lo que decimos, espera a Brice que tenga información, que pase algo en otra zona del mapa o que consiga hacer una baja, es donde él ya empieza a acelerar, ¿no?
Pues seis rondas consecutivas ya de Energy. Esto es más en el guión. O sea, sí, realmente, ¿no? Overpass. Mira, te voy a dar datos porque lo tenía preparado. Yo sé esto. Que uno de los que han jugado recientemente, en este, al menos en este 2018, lo acabó ganando Liquid. Que mira, fue una sorpresa mayúscula. Energy es, ha jugado seis en los últimos tres meses, 83% de win ratio. Claro, y sabes que tenemos aquí Astralis y equipos sí, buenos. Sí, sí, sí. Y Liquid ha jugado dos en los últimos tres meses y los ha ganado. Dos. ¿Sí? No, ahora los dos. Pero bueno. Uno de ellos creo que a Energy, ya te digo, que me parece estar repasando antes estadísticas. Completamente. Y recuerdo que fue una sorpresa, ¿no? Pero bueno, lo dicho, como dice Corean, entra en el guión, el mapa que picado y con buen criterio por parte de Energy de momento está funcionando. Son seis rondas consecutivas las que han logrado ya del bando terrorista. Vemos a Team Liquid de nuevo con problemas económicos, aparecen esas Deagles, una me CZ, gusta mucho como Dubs de alcohol. Ahora no es Ethan el que tiene que jugar solo agresivo. En una ronda saben que no tiene economía y que no solo sea Ethan el que te va a jugar agresivo para tomar la zona de aguas, porque puede pasar esto. Y Dubs que se tiene que echar hacia atrás, sabe muy bien por parte de Liz. Fagli, que está atento, consigue refrag, pero quizás debería haber salido un poco antes. Cuidado con eso por parte de Twitch. Bien jugado, buen movimiento por parte de Energy. Lo que pasa es que Taco no se muestra. Sí. Taco, si vuelve a hacer como hizo Twist en pistolas, buena para de Fagli. Madre mía, Fagli con la doble. Brice acaba con Taco. Dice que sigue lo suyo y a ver, Naito, si puede ganar la espalda. No, le ha visto ya Fagli. Cuidado con la CZ, acaba con él. Sigue siendo ventaja numérica para él y es un 2 para 1. Vamos a ver el retake. ¡Ojo! ¡Madre mía, cómo viene Naito! Me gusta mucho la baja que ha conseguido Brizzy sobre Taco, porque Brizzy es el jugador que defiende ahí siempre todas las rondas. Claro, es su sitio, ¿no? Sabía que hubiese humo, ¿no? Tenía que si disparar alguien ahí. Chequea el barril, va a ser Brizzy, ¿no? Y buena baja por parte de Brizzy que consigue cerrar sobre Nitro. Ya son siete rondas consecutivas. ¿Qué está haciendo este chaval? Sí, sí, completamente. Me ha gustado porque Brizzy tiene que disparar ahí, porque es donde se coloca. Es que, vamos, todas las rondas. Pues aparte, después de lo que les pasó en Pipas, que precisamente no miraron y Twitch les hizo el destrozo, esto no vuelve a ocurrir. No vuelve a ocurrir. Había otro jugador, el jugador brasileño, siete rondas consecutivas para el equipo de Energy, que esto sí que estaba ya un poco más en el guión, ¿no? Lo que pasa que de cara a Energy, quizás que mirase al último mapa no jugase a su favor, ¿eh? Ya. Sí, no, como tú decías, el Decider. Ahí son muy buenos, no puede pasar cualquier vamos cosa. Vamos a esperar, Corean. Y espera con la resaca. Espera con claro, la resaca. Eso va a ser un factor, pero yo me aferro a lo que tú comentabas de que haya entrenado Energy el Dash 2. Sí. Quiero pensar. Yo también quiero pensar. Porque tenía claro, por la cuenta que lo nos tenía trae. Complicado. Y mira por la cuenta que nos trae los dos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y mira que a mí es un equipo que me encanta, pero sí, sí. ¿Qué vamos a decir de Energy, no? Pues fíjate cómo está el tema, ¿eh? Yo creo que eso no es real. Primero, porque no hay tanta diferencia de nivel. Ya. Que sí, obviamente. A mí me dices un 60-40 y te lo compro. Pero tenemos que ver las circunstancias a las que llega cada uno. Obviamente, Energy no se ha movido de continente, Liquid sí, y esto no es del todo. Y lo que tú decías, ¿no? De que vienes además de competir hasta el sábado, de haber hecho un top 4 en el Major. Un 65-35, 60-40. Sí, algo un 60-40 así, ¿no? Es lo que. Eso aparte, sí, con dos equipos sí que, como hemos dicho antes, se conocen mucho. No sé, y por las ganas que yo creo que tendrá Energy, lo que decíamos, ¿no? De querer conservar este roster, de conseguir un buen resultado, ¿no? Por el hambre, yo creo que tiene más hambre de Nueva York Energy que Liquid, no lo sé. Aún así, no me equivoque porque el propio Zeus ha dicho bueno, que sería bonito ganar un torneo. Pero es normal, es Nueva York, claro. Es el mejor equipo norteamericano. Sabes que los equipos norteamericanos allí siempre tienen buen papel. En su suelo se crecen, ¿eh? Completamente. Sí, sí. Y bueno, cómo me gusta ver esto por parte de Brice. Increíble, ¿eh? Increíble. Qué calma. Cuando este jugador… Cac, pensé que le pudieran poner freno al tornado, al huracán. Y hacía falta, ¿no? Sí, a veces sí. Pero hacía falta… Pero lo que hacía casi siempre le salía bien. Lo que pasa que quizás contra es el Liquid es, no. Es que es muy bueno. Sí. Es que es muy bueno. Lo que pasa que Elise, defendiendo el punto de A en estático, tres balas, corto tres balas… Buah, Elise, ya te digo, cuando estático, le he visto en la presentación, le he visto en pantalla y he dicho este en estático, es una bestia. En estático es el mejor jugador de Liquid, de sí, largo. Sí. Estoy de acuerdo. Le ves defendiendo eléctrico en el mapa de Mirage, que es el mejor sitio. O sea, no pasa nadie por palas. Es un láser, ¿no? Es un láser. Vamos a ver, de momento, lo que decíamos. Siete rondas consecutivas, correctivo severo, el que está recibiendo en el equipo de Liquid. Energy muy cómodos en su pick en el mapa de Overpass. Y atacando bastante lento, como estamos diciendo. Está siendo habitual en este mapa. No para nada habitual en el conjunto de Energy. De momento, la primera baja la consigue Naito sobre Brice. Baja importante porque el de Florida está muy enchufado. Naito con la doble acaba también con Fagli. Cuidadito. Que se está poniendo las pilas Naito. Va por la tercera, ah, no consigue pena conectar. Y es Dubs el que se impone. Ventaja numérica para Energy. Vale, 8 segundos, hay que plantar. Bien, por parte de Twist. Tiene que llegar a comer la zona de conector. Dubs que estaba protegiendo. El plante localiza por la espalda a Ethan. ¡Y se salta los dos! ¡Por favor, Ethan! Y se ríe. Pues no estaba teniendo tampoco la partida. No, tío, eso no estaba en el guión. Para nada. Eso no estaba en el guión. Muchísimo tiempo que era Nitro. Pasando casi sin pena ni gloria a Ethan con 5 bajas, Corean.
algo impropio de él, porque es que la verdad que con lo que están haciendo Cercu y Brice no daba para más. En el momento que Dubs estaba protegiendo el plante y no mata al jugador que comía la zona de basuras, estaba subiendo por basuras, esa ronda era para Liquid. Madre mía. Pero los dos llegando por el mismo lado, el mismo esperar. Se ponen en fila. Tampoco se esperaban el repeat de Ethan, ¿no? Ellos esperaban. Dices, te va a dar la vuelta al camión. Lo han cogido por la espalda. Claro. Lo han cogido por la espalda y no se esperaba. Dicho, que se va la vuelta. Corriendo como alma que lleva el diablo, ya, ¿no? Pero es que Ethan. La W. Bien jugado por parte de Twitch apoyando a Taco de no. Agresividad en pareja siempre en corta cuando tienen problemas económicos. Me está gustando mucho eso por parte de Liquid. Uf. Y Twitch se juega demasiado. Muy bien. Estaba saliendo. Vaya ronda de Twitch, ¿eh? Sí, sí. Además, vaya ronda de Twitch. Ha parado por completo. Quita la presión que le estaban haciendo a Nitro después de hacer las dos bajas. Y Nafa lo suyo, lo que comentaba. Sí, lo que tú decías, agresividad absoluta cuando no tiene nada que perder, cuando está en una forzada con una digger o lo que sea. Y es el mejor jugador de este equipo para hacerlo. Pues para adelante. Y a ver, Cerque, que está ganando ojos. Lo que no se espera creo que es a Nitro aquí en esta distancia corta. Además, Twist está baiteando para él. Buen baiteo, perfecto. Madre mía, Twist, vaya ronda. El apoyo de Brice muy bueno también a Cerque. Y Twist que sigue a lo suyo. Madre mía, qué escándalo. Qué ronda, chico. 4K ya para él, solo queda Cerque. ¿Qué ronda de Twist? Pues nada. Vaya ronda. Escandaloso, ¿eh? Te diría Corea. Apoya a Taco, consigue refrag, luego se da la vuelta y consigue matar al otro jugador que iba a jugar agresivo. Quita la presión sobre Nitro, abre ángulo en pilar y se lleva al otro jugador. Increíble. Y es espectacular. Pero te diría Corea y igual me paso, pero las 4 rondas que lleva Liquid by Twist, ¿eh? Porque, vale, la primera, la de pistola, como dices, es una buena anti-start, pero al final el 3K se lo hace él, ¿eh? Ya, fíjate. Y a partir de ahí, las dos consecutivas, las tres primeras son de ganar la ronda de pipas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Fíjate que me quedo como ha aliviado presión a mitad de vida. La presión que estaban haciendo a Nitro en el punto. Cuando iban a entrar y él para. Sí. Él para el empuje a entrar al punto de... Sí, no se vuelve loco. Increíble lo que ha hecho Twist, sinceramente, estoy contigo. Si una ronda, pues bueno, es que más allá de que se ha hecho en las 5 kills, evidentemente, ha conseguido el ace, pero es que... Pues, el respeto lo que tiene Energy a Liquid en este mapa, que es un mapa que no juega el Liquid, ¿eh? Sí. Pero es que a día de hoy no respeta a Liquid. Estamos viendo un Energy del lado terror completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Muy claro. Distinto. Totalmente. Pero es que lo que te digo, no respeta la liquidez es un error grave, ¿eh? Este equipo ha demostrado muchísima ya... información por parte de Taco, ¿eh? Muchísima información. Ahora no tiene Ethan agresivo controlando la zona de aguas. Y cuidado, ¿eh? Porque tiene muchísimo control de mapa Team Liquid. Tiene todo el control de larga, de todo el control del punto de B. Saben que están encerrados lo que es medio y conector. Pasividad por parte de NAF. Bien, ¿eh? Muy bien Liquid ahora, ¿eh? Sí, señor. Están, como decías, dominando completamente el mapa. Además, lo que comentabas de Taco, ¿no? De que cuanto más tiempo pasa, más pusea por B. Se está metiendo ya prácticamente en la base Terro. Y es que como sigan así, le va a ganar la espalda, ¿eh? 40 segundos de ronda. Brice intenta buscar algún pique en larga. Snyder, el que se acaba imponiendo. Cae Brice, 5 para 4. Tiene que cortar la rotación por la zona de larga. Pero no, claro, notes. La ronda la tiene Naf. De momento sea el primero. Vamos a ver qué puede hacer Fang. Le va a buscar el de larga. Se lo lleva. Madre mía, Ethan acaba con nada. Cuidado. El Ace que llega también desde larga. Se lleva por delante a Fagli. Tiene la información Energy. Pega la flash. Y cuidado con el jugador que llega por la zona de baños. Tenía que haber aguantado Twist. No debería haber sido tan agresivo. Estaba completamente ciego. Sí, no Twist. Se espera el de medio, ¿eh? 8 segundos, ¿eh? Cuidado porque de momento no han plantado. Pues nada. El molly de Ace que va a valer la ronda porque Zerg no puede plantar. Muy bien. Tiene que guardar esta VP. El Ace tremendo con ese molotov. Sí. Y ronda número 5. El Liquid se está poniendo las pilas. Sí, lo que hemos comentado, muy buena ronda por parte de Liquid, porque realmente son quien proponen esta ronda. Ataco agresivo, controla todo el punto de B, no coge por la espalda a Ethan, que ya debería estar en ojos o entrando por Pike. Como ya hemos comentado, cada segundo que pasa la ronda, Ataco es más agresivo, el bus a la zona de larga y obviamente estás obligado a que el tercer jugador, que es Naf, quien suele ir en apoyo al punto de B, tenga que ir en apoyo al punto de A, porque si tienes un tótem y te mata el jugador que está arriba, solamente tienes un jugador para defender esa zona y no tienes control de lo que está pasando en medio, pero te la estás jugando a tener un jugador pasivo dentro del punto. Bien, bien propuesto por parte de Liquid, ¿eh? Y es verdad que Naf tenía la ronda, consigue una baja suficiente, consiguen acabar con él, corta la rotación por la zona larga, pero no por la zona de medio. Así que bien por parte de Liquid, proponiendo del lado CT, controlando todo el mapa y muy sí, bien. Ya había que cambiar algo en el guión coreano porque claro. Empezaba a ser un monólogo de Energy. Entonces, bueno, como decías, pues proponiendo cosas totalmente distintas a las que estaban ahora haciendo. Ahora mucho más estándar, fíjate, apoyo parte de Naf en la zona de maderas, o sea, obviamente no hay bus, ahora deciden controlar la pareja del punto A a la zona de medio, se van, obvian un poco la zona de larga y están viendo obviamente que Brice no está siendo tan agresivo como siempre. Y está reaccionando un poco a ello. Pues ahora le acaba de ganar el duelo. Sí, pero ¿por qué han ido? Fíjate sí, dónde sí, estaba sí. Brice, no estaba en larga, no estaba pusheando, no tenía el control. Estaba en el parque prácticamente.
Y estamos hablando de minuto uno. O sea, que ya ha pasado un sí, minuto. Sí, sí, no, a mí me está dejando patidifuso el ritmo que le está imponiendo la partida Energy, que no es ni mucho menos, como decía Guarán, lo que viene siendo habitual en ellos, pero está funcionando. Y de nuevo Taco con lo mismo. Y efectivamente, Taco, que como dice Corea, en cuanto más tiempo pasa, más pushea, ya prácticamente se encuentra la CT, y, perdón, Terror, y no se va a esperar Dabs, ¿eh? ¿Sí? Se acaba sacando el arma, duelito, que gana el Brazuca. Vale, ese salto me hace indicar que Ethan ha dicho, no lo sé seguro, no tengo visión de lo que puede pasar. A ver, Breeze, que quiere buscar otra kill, no puede con Nitro. Está gustando muchísimo la partida del capitán de Liquid, 25 segundos, tienen que volcar señal, todo por el todo en el punto de A. Muy bien, Nitro. Uf, es impresionante. Luis acaba con Ethan. Y esta ronda se la va a llevar Liquid. Luis a lo suyo. Doble kill también para él. Nitro, que ha aguantado perfectamente el punto de A. Y son dos rondas en las que a Nitro le hemos visto en la zona de camión llevándose dos bajas. Sí. Y ya no es las bajas, que sí es importante, sino el tiempo que da, ¿no? Y tienes que tener a un jugador pendiente de limpiar la zona de camión, y es donde el que esté en banco, el que esté en basuras o el que esté en la zona de larga tiene vía libre para intentar acabar con el jugador que está entrando, ¿no? Y ahí estaba Twist con las dos últimas kills de la ronda. Me parece que Liquid está empezando a tomar la medida Energy. Está viendo que Breeze no es tan agresivo, está viendo que Ethan de primeras obviamente va a intentar controlar aguas siendo más agresivo y que no se concentra en intentar controlar lo que pasa por la zona de ojos. No están entrando apenas por ahí, están jugando mucho más calmado. Ha cambiado el ritmo y la forma de jugar Energy y se está dando cuenta Liquid. Sí, yo estoy contigo, Coren. Creo que les han empezado a leer. Evidentemente ha funcionado, porque son 8 rondas las que han conseguido el lado Terror, no está nada mal por parte de Energy. No, para nada. Pero de un tiempo a esta parte Liquid ha reaccionado y lo ha hecho a la misma maravilla. Es la situación que te está dando cuenta que se están adaptando, por supuesto. Eso es. Vamos a ver, porque si consigue irse con el 8-7 al descanso Liquid, hay mucho partido. A ver, ellos se han dado cuenta que esperando el punto, obviamente, la embestida de estos jugadores con tanto aim no van a conseguir nada. Así que deciden intentar controlar el mapa. Bien jugado. Y eso sin que Nafa… Y más en este mapa, que del lado CT puedes proponer mucho. Sí, señor. Digo esto, todo esto sin que Nafa haga demasiadas frags, ¿no? Porque apenas lleva 4 kills. ¡Cuidado, Elise! ¡Madre mía! El movimiento agresivo ahora le sale a la perfección. Naf, que le apoya, se lleva a Fagly. Ver que sí que podía acabar con Elise, pero se ha quedado la ronda muy de cara para Team Liquid con un 4-2. Muy bien, Ethan. Que intenta equilibrar ahí un poquito la balanza con esa baja sobre Naf, además sin perder prácticamente, ¿no? Ahí sí. Es donde tiene que esperar a Energy, que mueva ficha T-Liquid en el 3-2, dejar a cada jugador fijo en el punto y ya el que juega en los apoyos que decida, que ahora mismo estamos viendo que es Taco, control de larga por parte de Nitro, tiene OVP bastante bien. Ya que has comido terreno por parte de Energy, seguir con ello, ¿no? Jugar en parejas y luego ya coger la C4 y decidir a qué punto vas a ir. Vamos a ver, cuidado. Nitro buscando un poquito de info aquí en la zona de baños. Ver que se puede meter en la boca del lobo. Vamos a ver. Nitro tiene el pixel, se le acaba pegando. Está muy seguro, Nitro. Sí. Está haciendo una auténtica partidaza. Y tiene pinta de que esto se va a ir con el resultado más ajustado posible al descanso. Corea, no tiene por qué irse de ese pixel, porque tiene un jugador que ya se ha semi-rotado, que es Taco. Y si consigue esa baja, pues van a estar esperándole cada uno en un punto, ¿no? Para jugarse ese 1-1. Así que bien jugado por parte de Liquid, que como estamos viendo, se están adaptando. Y ya no solo eso, después de la confianza de haber ganado 2 rondas, te juegan agresivo a la siguiente. Te rompen el ritmo, cosa que no te esperas, y consiguen cerrar la ronda muy pronto. Bien jugado por parte de Team Liquid, que se ha ido adaptando poco a poco. Sí, señor. De hecho, han conseguido en la parte final, en la recta final, hasta 4 rondas consecutivas, ¿no? Así que aprietan totalmente el resultado, es 8-7 que comentábamos, que yo creo que está bien para ambos equipos. Sí, para Energy, 8 rondas del lado Terror, yo creo que es una buena renta. Y para Liquid, teniendo en cuenta la que estaba cayendo, haber llegado a sumar 7, pues también te deja una buena sensación el descanso, ¿no? Completamente, de acuerdo. Vamos a ver Team Liquid, ¿no? Que como ya hemos comentado, es un mapa que no juega mucho. Sí que es verdad que Twist se centra mucho en ese control de conector, Taco es el jugador que lurkea al punto de B, pero no es muy agresivo, no es su forma de juego, pero como ya te comenté, tuvo que coger las labores que tenía Steel, que era un poco más agresivo, y Naf, que sí que es más agresivo, muchas veces montan dupla agresiva para intentar controlar aguas, ya es donde Naf ya se une a Twist en la zona de conector, que es un jugador más agresivo, Liz y Nitro juegan como muy separados para tomar parque, pero bueno, no lo sé, sí que es verdad que cuando Naf va con ellos van a jugar alguna agresiva de 3, pero te digo, es un equipo que no juega mucho este mapa. Vamos a ver qué cosas ha cambiado, ¿no? 17 kills en la primera mitad, Nitro. Y si me dices esto antes de empezar el partido, no me lo creo. OVP. Qué barbaridad, sí, señor. Lo ha hecho muy, muy bien. Y el que tiene que dar un pasito al frente, el que tiene que dar el do de pecho en esta segunda mitad del lado Terror es el señor Naf, ¿eh? Completamente de acuerdo. Aparte es el jugador más libre del lado Terror, completamente. Vas a ver que es el jugador que cada ronda va a proponer algo distinto. Se va a ir con Elise a intentar tomar parque, se va a ir en apoyo a Nito para intentar tomar larga, se va a ir en apoyo con Taco para intentar tomar la zona de aguas en B. Realmente es el jugador que propone, ¿no?
Vamos a ver, de momento intentando entrar en el punto de Abrisco, la primera sobre Twist. Está dando mucho tiempo para que entre ya Iza. Taco le acaba ganando ahora el duelo. No se esperan a Fally, si lo saben completamente, tienen esa info, le van a hacer 2-1. Aún así, Fally se consigue llevar a uno. Pues nada, Ethan acaba con Nitro y Zerg, que cierra la ronda sobre Liz. Pistolas para Energy. Le hacen el 2-1 a Fally y consigue llevarse una baja, ¿eh? Muy bien. Y sí, da señor. Tiempo ahí, Breezy, en larga, bien. Muchas veces la compra de tiempo, ¿no? La mini compra de tiempo para que ya roten dos jugadores. El obligar a que, efectivamente, que dos jugadores de Liquid tengan que ir a larga a buscarte, ¿no? Y eso que Liquid tenía la info que estaba Fagli, que estaba Fagli en larga, porque si no, ojo, si no se entera, se hacen los pues dos por la espalda. Sí. Bastante fortuna, como decía Corea, en el hecho de que simplemente supieran la posición de Fagli. Aún así, el AIM acompaña bastante bien al equipo de Energy. Además, se distribuyen las kills, creo que ha sido prácticamente una para cada jugador. Cuatro rifles, ¿eh? Y no han conseguido plantar, así que tenemos forzada por parte de Liquid. Cuatro rifles por parte de Energy. Poca utilidad. Van abajo por parte de Breezy, que bueno, qué raro. ¿Dónde está Breezy? En barriles. No lo esperábamos, no lo comentaba antes. No lo que va, primera su ronda. Su zona favorita. Y Taku intentando esconderse ahí, pero vamos a ver, Taku. Si esa posición la inventó Breezy. Tanto él como Flamey, ¿no? Es verdad, Flamey también. Joder, Flamey tiene el chalet. Tiene una casa, efectivamente. Vaya, dos guantas por parte de Nitro. Dos balas, dos muertos. Madre mía, hablamos de… aprovecha para comer el punto y no sé hasta qué punto. Si no consigue bajar rápido a Dubs, te vas a replegar e intentar salvar esas dos armas, te lo digo, ¿eh? Sí. Vamos a ver, porque están además, esperando con las rebajas ya con las CZs, esto no va a salir bien, no sé. Naf se va a llevar, ¿qué pasa aquí? Seguro. Pues míralo. El primero, a puntito de llevarse también a Breeze, no le hace tampoco tanto daño como parecía. Uy, buena. Dado con Breeze, ¡oh! Madre mía, el huracán. Ojito, porque se ha quedado una dupla tremenda, pero también el que está defendiendo la bomba, cuidado, porque es el señor Twist, que está enchufadísimo. Le toca la bomba y consigue acabar con él. ¡Buah, vaya retake que hacen! Estaba complicado. De Breeze. 2-4. Sí, sí, impresionante. Para los dos jovencitos, ¿no? Prisa ha conseguido dos bajas ahí. Que, sí, la fama, sí. Madre mía. La segunda. Madre mía, Gorean, la que ha liado. Sí, la que ha liado, Brisa. La primera, bueno, ratonazo ahí. ¿Y esta qué? Y bueno, ¿y esta, estas dos qué? Madre mía. La muñequita de Nitro. Pum, muy buena. Sí que es verdad que la segunda tiene más tiempo para localizar la cabeza, pero la primera, la que consigue sobre Fabri, es más complicada. Bastante daño económico, pero bueno, al fin y al cabo la ronda se la lleva Energy, ellos están obligados. Vamos a ver lo que deciden. Pues sí, van a forzar. Lo que pasa es que sin utilidad, sin nada de utilidad. Bueno, vamos a ver. Sí, se la juega un poquito aquí Liquid. Sí, muy inteligente Ethan, compra utilidad, también Zerg. No deberías hacer ese eso. Duelo no. No puedes jugarte en duelo al final de Pyke con una MP9, no. A esa distancia. No. Las balas de la MP9 son… Si vas a hacer eso, cámbiate el arma con el jugador. Estás en el respawn, decide lo que vas a hacer y cambia el arma. Si te quedas esperando a la salida de tubo todavía, ¿no? En charca, pero… Bueno, tirarte el duelo. Vale, te lo compro. Claro. Contra las aguas, en corta, te esperas, distancia corta. Si vas a sumar por tubo y te encuentras un jugador al fondo… Recula, da la info, hay un tío aquí, sí, pero… pero Izan ve una cabeza y no va a recular. Claro, eso… La W, es que no falla. Bueno, ha dejado tocado a Taco. Son pero… pequeñas decisiones que parecen tonterías, pero no. O sea. No, desde luego. Eso, al final, tiene una cantidad de importancia en la ronda y sobre todo en la OCT. También la siempre… lectura de economía, ¿eh? También. También vamos a ver cómo ha leído economía. Sí, porque lo mismo se piensan que no han forzado. Aunque, claro, ahora ya has visto una V. O sea, has visto un AK. Yo creo que ya no hay muchas dudas, ¿no? No. A ver, puedes pensarte que es un giro AK, pero… No, yo te digo, en ese momento de decidirse pegarse el duelo con una MP9 al final de tubo, él, a lo mejor no el call que tiene inicial es… Exactamente. Claro. Que no tiene un AK. Galilis con utilidad… Pero aún así, que te va a venir con una Deagle, sigues estando en desventaja, yo creo, con la MP9. Sí. No sé, no… ¿Con una MP9? En corta, contra las aguas, está el juego agresivo, tal. Yo estoy contigo, yo creo que ese duelo le ha sobrado un poquito al bueno coges, de Ethan. O te coges un Offangel o algo así, juegas un poco más sneaky, ¿no? Claro. Más acorde. Pero bueno, vamos a ver. De momento, el equipo de Liquid ha conseguido ganar el punto de B. Han conseguido plantar el dispositivo plástico, el C4. Y vamos a ver el retake que puede plantar el equipo de Energy o si por el contrario, pues… Las acorta. Bueno, de momento cerca asomaba, se la lleva por parte de Nitro. Tiene que mantener el spray bien, muy inteligente por parte de Breeze. Se lleva a Naf. ¿Cómo es este chaval, eh? Sí. ¿Cómo está este chaval? Vaya partidito está haciendo. Taco que acaba con Breeze, pero Fagli con el refrag muy rápido. Elis gana corta, se lleva a Fagli, le van muy a buscar bien, y Elis con la doble. Perfecto el movimiento por parte de Elis y encima ya se estaba moviendo en consecuencia a Twist para intentar coger la espalda y que no tuviese ninguna opción hacer el 2-1. Bien jugado por parte de Liquid. Es verdad que las dos bajas por parte de Breeze muy, muy inteligentes, pero sobre todo la que le pega a Nitro al jugador que estaba asomando en la zona de charco. Bien, bien por parte de Liquid. También. No voy a mentir, y Ethan es el jugador que más me gusta de este equipo, ya lo sabes. Sí. Pero se ha equivocado. Sí, se ha equivocado, las cosas como son.
no pasa nada. Nos sigue encantando Ethan, nos sigue pareciendo una auténtica bestia, pero errores comete, como decían aquellos, hasta el mejor escribano mete un borrón, ¿no? Pues aquí Ethan, con ese duelo que se tira con la M9, se equivoca. Y le puede pasar bastante factura a su equipo porque ahora, bueno, se le obligas a hacer una forzada. Lo que han hecho está muy bien. Se defiende el jugador que te viene por alto de conector. Taco va a venir por tubo. También ha habido mucha diferencia de velocidad entre Twist y Taco. Taco debería estar ya casi controlando al jugador que te puede asomar por corta y se la pega el de conector. Y Taco todavía estaba casi sin terminar el tubo y Twist todavía asoma al conector. O sea, es lo que te digo de las distintas velocidades. El ritmo, ¿no? El ritmo. Que el ritmo no pare. Bueno, de momento. Ha estado muy bien, ¿no? Obviamente, sí. Pero sí que es verdad que Taco soltar el shift un poquito mal, ¿no? Ahí. Sí, no le vendría, no le vendría bien mal. Bueno, la primera baja que se va el señor Twist. Se va a llevar también la segunda. Cercu, que al final consigue tradear, se queda eso sí a 5 de vida. Madre mía, la que le está a asomar contra la zona de madera. Tiene el call, saben que tiene un jugador en corta, que es el Ise, que tiene que jugar agresivo. Se la pega Cerc. Madre mía, la que está liando el búlgaro con la CZ. Al final va a acabar con el Taco. Después de que se haya conseguido esa triple kill, por lo menos, sin otra cosa, Corean, daño económico el que ha sacado el búlgaro ahí, tremendo. Completamente de acuerdo con esa CZ. CZ Go, ¿no? Que sigue estando ahí. Sí, señor. Y vamos a ver. ¿Las MP5 es qué tal? Pues bueno, se ven poquitas. Pues antes hemos visto unas cuantas, ¿no? Sí. En el Mosespo. Es verdad, Fanatic. Es verdad. Digo en este, que le hemos visto a Twist en la primera parte, me parece, coger alguna, pero de momento Energy, por ejemplo, no las ha llegado a comprar tampoco. ¿Tú la compras? Yo sí. ¿Tú sí? A mí no me disgusta. Estuve haciendo el media day de la SL Masters, estuve con los jugadores aquí de la escena española y les preguntaba, ¿no? Y respuestas positivas, ¿eh? Sí, a mí ya te digo, no me parece tampoco el arma definitiva, pero dentro de las SMGs es de las que top 2 yo la pondría ahí. Depende también de la ronda, pero de Terror me gusta, por ejemplo, la MAC-10, pero de CT no sé por qué no me digo la MP9 y prefiero, por ejemplo, la MP5. Sí, sí. Lo que pasa es que la MP7 a mí me gustaba mucho. Es muy buena. Es un arma que me gusta mucho. Cuando le bajaron el precio, ahí dijiste, me la dejaron esto, ideal, ¿no? Y claro, sí. Ya la está rivalizando, ¿no? Claro, ahí el eterno pique, MP5, MP7. Bueno, tú y se veíamos ahí esa bala que le pega a Labs cuando estaban haciendo ese busteo inicial. Y la verdad que bueno, Liquid, como decía Corean, pues le ha empezado a tomar un poquito la medida ya a Energy. Es verdad que la ronda anterior era una forzada del conjunto CT. Al final Fag le acaba guardando esa scout y vamos a ver qué impacto puede llegar a tener con ella. Se la juega agresiva, normal, es el único que tiene armas y más es una scout. Si das cabeza, pues bien. Paguita de Nitro para acabar con Zerg. Dabs que aprovecha el para problema es que se te esconde detrás de una madera y son USPs. Le sumas vida. Le estás curando. Le estás curando. Madre mía. Sí, completamente de acuerdo. Qué barbaridad. Pero bueno, han conseguido dos bajas, ¿eh? Poco sí, se habla. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Con USPs, con la scout de Fagli que ha pegado el chinchetazo. Lo que pasa es que obviamente tiene que seguir jugando agresivo Liquid porque no puede dejar que recupere armas Energy, ¿no? Porque se la ha pegado. Taco tagueado. Nitro también, ¿eh? Cuidado porque Breeze puede liarla. Sí. Puede hacer una ronda inteligente. Vamos a ver cómo la juega. Nitro. No, la ha visto Nitro, ¿no? Qué listo Nitro. Bueno, acaba con Breeze. Ya te digo, tenía la opción de conseguir la doble sobre Taco sobre Nitro que están muy tocados, pero al final otra ronda que suele marcar de Liquid. Que de un tiempo a esta parte solo hacen que conseguir victorias. Se ponen ya con estos dobles dígitos, empatan la partida. Y a ver ahora, porque por fin, después de un par de forzadas y compras extrañas, Energy consigue tener una compra más o menos completa con él. Sí, completamente. Vamos a ver, esta ronda es muy importante. Tanto la 21 como la 23 son rondas importantes del bando CT en la segunda vuelta. Vamos a ver cómo la gestiona Energy. No estamos viendo AWPs en ataque por parte de Liquid, ¿no? No. Cerca en el OPP, en el boost, en larga, intentando devolverse la Nitro, acuérdate. Cierto. Creo que sigue bastante, bastante bien, ¿eh? Se llevó 17 kills al descanso, sigue sumando. Está ya con 22 frags. Partidaza absoluta. Bueno, de Nick. Y la línea que hacen, ¿no? Un poco Fagli y Zerg. Avanzan juntos y repliegan juntos, ¿no? Eso es algo muy bonito también de ver. Los típicos dos jugadores que juegan muy separados de primera, sino que van un poco en línea y luego se repliegan a la vez. Ya se queda con el control de medio, obviamente, Fagli y Zerg esperando el punto con esa AWP. Pero se está replegando el equipo de Liquid que van a ir al punto de B. Y están volando, ¿no? A los Superman. Pues sí, es verdad. Se ha subido ahí por la pared de ojos y está prácticamente en una zona del mapa un poquito extraña.
Recarga el humo Breeze para que no puedan pasar por aquí, pero se van a saltar. Cuidado, tira la rafaguita el huracán. ¡Madre mía! ¡Triple kill para él! Y deja también tocado a Twist, la que ha liado. ¡Ay, le ha escuchado! ¡No saltes! Aún así consigue llevarse esa baja, consigue llevarse a Twist. Se puso nervioso. Ethan está con el acelerón. A la que salta, ¿eh? A la que salta. Breeze está con la calma, Breeze está con la calma y Ethan está con la calma. Ha parado el huracán, pero sí. Ethan… ¿Cómo ha ido? Como un toro, ¿no? ¿Qué ha escuchado rapidísimo, ¿eh? Sí, el jugador que estaba ahí en ojos, que era Twist, creo. Muy bien. Pero fíjate el movimiento de Breeze, ¿eh? Dice que vais a saltar el humo, espérate. No, sabes que te pueden entrar, sigues manteniendo el spray, se lleva el tercer jugador, le hacen refrap, por lo cual sabes que hay otro jugador, pero aún así… Dice Breeze, donde caben dos, caben tres, ¿no? Y ahí ha seguido, como decía Corea, manteniendo el spray. Buena ronda para Energy, como decía además aquí mi compañero. Una ronda muy importante, la 21 para las CTs, consiguen mantener la economía más. Y lo que te comentaba, el lado Terro, ¿quién propone? Naf. ¿Quién es el jugador libre? Naf. Sabes que Twist controla conector, pero él decide jugarse esta ronda de intentar controlar el conector. Pasividad, como ya hemos comentado, por parte de Taco en el punto B, no ha cogido Pai, simplemente está esperando. Se va a jugar algún jugador agresivo por parte de Energy, la zona de ojos, y a esperar un poquito, ¿no? Es lo que te digo, cada ronda que veas es Naf quien decide la pareja, ¿no? Taco agresivo, no le estaban mirando la zona de ojos, va a intentar llevarse jugador de barriles, que es Breezy, que sabe perfectamente quién está ahí. ¿Quién es Breezy? ¿Dónde está Breezy? Pues sí, Taco, como decía Corea, le estaba buscando perfectamente y no consigue conectar esas balitas. Ojo. Nitro, uff, la plaza era buena, asomaba a Fugly, creo que le ha conseguido ver. Y la info que está consiguiendo Liquid, perdón, Energy, bastante buena, ¿no? Sí. 50 segundos todavía de ronda. El stack este de nada por parte de Energy… Puede salir muy bien, ¿eh? Vamos a ver también lo que puede hacer Taco ahí en corta, la atención que puede tener. Pero si permite libre rotación, el tiempo que den los tres jugadores dentro del punto de A puede ser crucial. Vamos a ver también el movimiento de Zerg, que parecía que si va a banco, ¿no? Va a coger el pixel, la salida de baños. Y pinta bien para Energy, ¿no? Por ese stack que tiene, vamos a ver lo que tarda en rotar Ethan. Sí, aparte que ahora sí que sí, 30 segundos, tienen que comprometerse en este punto de A. Y Zerg empieza a abrir un poquito el ángulo. A ver, hacia la zona de larga, a ver si consigue algo. La flash es muy buena. Cuidado con Nitro, madre mía. Y Zerg acaba cayendo. Se lleva el Ice, pero no puede con Nitro. Sigue enchufadísimo Nick. Y Twist tirando de CZ. Ronda que se va a llevar Liquid. ¡Qué barbaridad, Corean! Ya que le ha pegado Nitro. Impresionante, ¿eh? Ha roto la defensa. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Da igual que fallase el tiro Zerg porque se va a ir a camión. Y el jugador que estaba larga es el que iba a salir. Iba a hacer el stage. Era Fugly, ¿no? Era Fugly, sí. La que le ha pegado Nitro. Como si fuera una escopeta. Antiguo compañero, con la ¿eh? Jugaron en Liquid sí, juntos cierto, hace mucho tiempo. Cierto. Esa baja ha desmontado… Ha valido la ronda prácticamente. Y luego no encima, puede repiquear, Zerg. Acaba con Zerg también. Porque Zerg sabe que le van a estar comiendo medio. Entonces tiene que volver a piquear para intentar llevarse al otro AWP. Aparte, el corte que tiene Zerg de siempre volver a asomar. Y Nitro obviamente ya va a tener el ángulo. Y los dos jugadores que estaban comiendo por medio, te centras ahí un tercer jugador. ¿Dónde va a estar? ¿En camión o en basura? Ya está, no hay más ángulos en esa zona. Consiguen acabar con Dabs, que por cierto, Dabs hoy no está. No. O sea, no está. Tampoco está Naf, ¿eh? No. Cierto. No está terminando de cuajarlo. Decíamos que al descanso no iba muy bien y que en la segunda mitad. El stack era muy bueno, pero te desmonta la defensa en la que le ha pegado Nitro a Fugly. Te la desmonta en un momento. Es como si se esperara. Aquí hay un tío, ¡pum! Mira, lo van a mostrar en la repetición. Ah, bueno, es que la viste. Sí. Claro. Ha llegado a ver un pedín antes y no ha fallado. Y también con el saltito ve a Zerg. Muy bien. Está haciendo una partida Nitro, ¿eh? Está haciendo un auténtico. 20 algo ya lleva, ¿no? Sí. 20 muchas, ¿eh? Y Breezy 23. 23 tampoco va mal, ¿eh? Pero creo que Nitro anda por las 25, una cosa así. Y Breezy con 23, que también está, pues eso, siendo pues uno de los principales motivos por los que Energy ahora mismo está con 11 rondas, desde luego. Ethan ha podido guardar ese AK. Vamos a ver qué impacto puede llegar a tener. Jovencísimo jugador americano. Sabe que tiene problemas económicos. Energy decide por spawn coger el pixel de ojos. Bien, y eso le permite a que Taco poco a poco vaya comiendo la zona de ojos. De Monster, como queráis, intentar abrir al jugador de barril. Le salta a los dos y consigue acabar con los dos, ¿no? Madre mía. Lo que pasa es que al tercer jugador ya te lo esperas. En madera corta o Heaven, que es donde está mirando, no te lo esperas. Tan sneaky ahí. Breeze, si no se precipita, quizás. Bueno, sin más. La ha dado, pues ¿no? Le deja 19, sí. Le deja bastante 19, tocado, pero Taco ha entrado en B como Pedro por su casa. Muy bien, ¿no? Por parte de Taco. Sí, sí. Nas controlando. Y parece que va a ser una ronda bastante limpia por parte del equipo de Liquid. En el partido, ¿no? Bueno, en el partido y metiendo la directa, ¿eh? Porque toman la ventaja por primera vez después del 3-0. Bueno, vienen de 3-1. Esto es complicado porque Ethan no tiene dinero, el resto sí. Deberían. Pausa, ¿no? ¿Pausa? Sí, ha habido pausita por parte de Energy, creo, sí.
porque hay que pensar esta compra de senior. Mucho, mucho, porque como dices, Iza no, si no tiene compras, dinero. Si haces una semi que es como, bueno, va a intentar acabar con un par de jugadores, bueno, o lo que sea, se te pone con 13 ya. Sí, 13 son muchas rondas, ¿eh? Están obligados, es lo que te digo, están obligados y hay que pensar bien qué vas a comprar, dónde lo vas a jugar. Sí, y hemos por visto favor que lo piensen bien, porque sí. Vemos la MP de Ethan y ya, fantasma del pasado. Que no se tire un duelo en tubo. O que cambie el arma, si va a hacer eso, que cambie el arma, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que tú decías. No solamente con que no pase lo mismo. Pero yo imagino a ver, que de los errores. De forma aprende, default, ¿no? Suele defender corta en B. Juega ahí. Balas, pega y taco. Sí, muy bien. Y sí, estoy contigo. Si defiende corta en B, pues ahí la MP9 puede funcionar muy bien, pero no te vuelvas loco. Sí, también claro. Es verdad que en la situación en la que está Energy no creo que jueguen muy agresivos esta ronda, ¿no? Porque hay un poquito de miedo ya, ¿no? Que, es que decías que si no compraban, si van las 13. Conector, muy bien, muy bien. Eso es. Te salga bien o mal, está bien jugado. Allá va y la bala el búlgaro, pero bueno, el apoyo de Fagli es bueno, cuidadito. Fagli con la doble dabs, que también asomaba. Será un juego agresivo. Pues no se lo esperaba. Decía yo que no se iba a jugar no se lo agresiva. Esperaba porque era una ronda muy importante. Te puedes esperar pasividad. Claro, yo es lo que pensaba. Apoyos, digo. Pero no te puedes esperar que te la jueguen agresiva y se la han devuelto. Acuérdate, Liquid, que le hizo lo mismo, ¿no? Cierto. También hay que lo que siempre decimos, ¿no? Romper el tiempo de las rondas. Y cuidado, que es un 2 para 3. Y además, como tú comentabas antes, Corea, entre dos equipos que se conocen tanto, sí. El romper un poquito el molde, el guión. Hace que tu oponente se salga un poquito de la zona de confort, ¿no? Exactamente. Le cedes terreno, van a coger la C4, no pasa nada. Y a esperar. Y Ethan dice, anda, si tengo una B9, no me voy a meter dentro del fondo. Pues no, bueno, voy a sumar por la en café y ya está, no pasa nada, ¿no? Intentar jugar en consecuencia ese arma. No, y que queda un mundo, ¿eh? 50 segundos todavía. Tiene tiempo Liquid de sobra. Vamos a ver Brisk. Cuidado con la espalda. Es, bien. Y a ver qué es capaz de conseguir. Claro, es que anteriormente es que no lo juego nada bien, ¿no? Es como... Y toda la información que te está dando Brisi. Y Ethan puede que tenga trabajo. Vamos a ver qué consigue. Le va a asomar. Le va a asomar. Cuesta. Lleva un par de rondas hasta con nivel escandaloso. Y se puse el molo. El señor Naf se queda prácticamente a mitad de vida. Dabs, que se está haciendo el rondón. Qué lento está Naf, está mal, ¿eh? Y sí. Y al final Taco con la triple. Taco va de 3 en 3, con él. Va a conseguir plantar y vamos a ver el duelo. Brisi versus Taco. No sé si lo espera por larga. Vamos a ver. Creo que no. Que esto es ronda para es fácil, Energy. Fácil para Brisi. Consigue cerrar. Uf, Dabs mal. Sí. Dabs. Lo juego aunque en esta ronda. Sí, que es verdad que tiene mala fortuna porque le pega la flash. Naf obviamente se pasa el humo. Lo escucha completamente. Pero aún así está bastante lento. Consigue acabar con él. Y luego ese duelo que tiene que asomar al jugador que viene por larga. Se le ve que no está. Sí, ha tardado. Los dos han fallado. ¿No? Un de poco. Reacciones ha estado flojo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad, pero que venía de haber hecho, como tú decías, tiempo con ese molotov. Sí, sí, llevaba sí. Ya un par de kills. Bueno, dentro de lo que cabe. Hay esa ayudita que le pega a Fagli también, ¿no? Buena ronda por parte de Fagli, llevándose esas dos bajas, como hemos visto. Y bueno, pues te cancelan en Taco en la zona de café, sumando agachado. Estaba con la MP9 esperando Ethan. Lleva dos rondas Taco, que da miedo de Corea. Sí, completamente, ¿no? Es un poco lo que te comentaba, ¿no? Esa falta de agresividad, ¿no? Es un jugador que le cuesta un poco más ser agresivo, ¿no? Y tiene que coger esa confianza en él mismo. Cerca una scout, ¿eh? Uf. Te vas, Twist, madre mía. 48 de vida que perdió el canadiense en el proceso, cruzando ese molotov. Se incendiara más bien. Se la deja, dice, toma, para ti. Regalito de la casa. Pues… Ahora va a pedir el boost, bien, por parte de Liz, para intentar controlar a ser un jugador de la zona de barriles. No le ha visto, no ve a nadie, no está Brisi ahí. Lo ha escuchado, sabe que han hecho boost completamente. Dabs, de hecho, ha sido quien lo ha escuchado. La dupla para controlar la zona de barriles. Sí, el humo rebotado, el monstruo, bien. Dabs se la acaba pegando a Twist. Buena baja la que consigue aquí el Capi. Si es que no estaba apareciendo Dabs, ¿eh? No estaba apareciendo para nada. Tranquilidad, información que están dando en el punto de B. De hecho, fíjate, los jugadores de punto de A nerviosos ya casi que quieren rotar. Algo que se va a intentar saltar el humo. Recargaba ahora mismo, creo que era Ethan. La cruzada bastante buena en el punto de B por parte de Energy. 45 segundos de ronda. Vamos a ver qué acaba haciendo el equipo de Liquid, pero parece que se están comprometiendo hacia esta zona de B. ¿Cómo vende mapa Energy, eh? ¿Cómo sabe que esto es importante? Yo te espero, tú entra. Y le está esperando el señor Brisk, que está enchufadísimo. La primera, intenta la segunda, pero no puede con Nafi. Cuidado, porque Nitro acaba con Ethan. Ojo, que se ha puesto en un 3 para 3 esto. ¿Cómo está jugando Nitro? Qué locos, escandaloso. Cuidado muy con Dabs. Bien ahí, buena bien, lectura. Muy inteligente. Métete a charco, no juegues agresivo. Naf es el que tiene que jugar. Ojo, Cercu, que se le ha pegado a Liz y Naf está muy tocado, ¿eh? Vaya clash que tiene que preparar aquí Naf. 1 contra 2, a 20 de vida, 10 segundos. Está muy complicado. ¡Ojo! ¡Madre mía!
La balita sobre Zerk. Va a intentar plantar, vamos a verlo. Listo, ya estaba nada de vida. Uf, vaya bala, le pega Naf a Zerk. Impresionante. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso luego Naf, Corian? Lo de plantar ahí al descubierto. ¿Pensaba que estaba Fallen corto o cómo? Sí. Yo pienso que no sabía que estaba tan cerca, que no estaba ahí. No se ha mostrado en ningún momento. Y Naf le gana el duelo a Dabs cuando había asomado a Dabs y tenía la ventaja, ¿eh? Es verdad que ha conseguido una baja a Dabs, no se precipita, se echa charco, da algo de tiempo, pero de nuevo lento. Y casi también gana la ronda. También era Famas contra Aka. También te digo, sí. Y la cruzada que tenía Energy en el punto era muy buena. Vaya bala, le mete Nitro a Izan. Ojo. Tremenda, ¿eh? Tremenda. No, no, Nitro está. Te desmonta la cruzada en un momento, ¿eh? Sí. Nitro está escandaloso. O sea, Nitro está. Los nitrocarritos, Corea. Sí, sí, buena autoridad estamos viendo por parte de Energy en estas dos rondas consecutivas. Bastante daño. Sí, el anterior la hizo buena Twist cruzando el molo, ¿no? Pues pero eso. Uf. Incluso Taco te la pega. Madre en mía. Ese salto. Pues nada. Hay jugadores como hacer que te la pegan con la VP. Eso ya y es. Y Taco te la pega con el. Con el AK. Con el AK, como hemos visto. Problemas ahora para Energy, empezando la ronda en desventaja numérica. Olin, ¿eh? Olin por parte de Energy. Esto es Olin, ¿eh? Pues todo sabe. Pues todo sabe y a rezar para que venga para acá Liquid. Pero de momento les vemos posicionados más bien hacia la zona de A. Conector, no lo tiene todavía muy claro el equipo esto, de Liquid. Esto no lo sueles ver, ¿eh? Pero un Olin fíjate, así. La lectura de Liquid está siendo muy buena, ¿eh? Taco que se la pega a hacer. Wow, que esto, y se piensan que es B. Va a entrar pero, Taco y solo Taco está. Sí, pero está rotando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado. Porque les puede salir bien, ¿eh? El haberle dado esa baja a Taco, no. Se van a dar la vuelta al final. No, pero Izan puede rotar. Se va a llegar a tiempo, ¿eh? No, no sé, tres por si medio, a un, tiempo. Uno por larga. Ya están más o menos colados en el punto de A. Nitro no plantando. No, bien. Buen call por parte de Dabs. No vayas. Se te va el partido ahí. Sí. Más uno porque te ponías ya con un 13-13. La vuelta, evidentemente, Dabs y Zerg no iban a poder comprar. Muy arriesgado el call de Dabs, ¿eh? Una vez ha muerto, se lo lleva a Taco. Decide llevar a los cuatro jugadores al punto sí. D porque piensa que van a entrar. Después de esa baja, piensas que va a dar el call de me lleva a Dabs, que es el jugador de apoyo en el punto de B. Por lo cual, dices, pues van a dar la orden de que como mucho hay dos jugadores, forzar el 3-2 o el 4-2 de rápido en el punto. Y se la juega a Dabs a dar el call de llevar a todos los jugadores ahí. Mete el freno Liquid y parecía que se podían ir al punto de A de gratis, ¿eh? Sí, no, totalmente. Y de hecho, porque en un momento dado dudan y se van hacia B, pero cuando Taco consigue la segunda baja y ve que todavía hay gente, yo creo que se vuelven el stack y dan la vuelta, estaban prácticamente todavía en conector. Esta baja es muy buena. Muy bonita. Uf. Sí. Vaya balita de Taco. Y esta que le pega también a Zerg, sí. Muy fresca, ¿eh? Más un poquito fallón Zerg, ¿no? Al menos le ha quitado 20 de vida. Sí, Zerg, bueno, a mí es un jugador que dices, cuando se queda sin AWP, baja el rendimiento. Tampoco en no exceso. Tanto, no, es una, por eso digo. No, es una no en exceso. No. Estamos viendo es con mucha scout, ¿eh? en esta segunda mitad. Y eso debía rebotada, es bien, una mala, para romper es mala, la mala puerta. Noticia, ¿no? Se estaba cubriendo de la zona de pay porque seguía el molo ahí. Bueno, controla esa zona ya Brizzy. Se queda con agua. Y haciendo ruido, Taco. Y el duelo que se lo gana. Y Taco está jugando increíble. Taco. Lo que le pedíamos, ¿no? Un poco más de velocidad. Por eso iba Naf con él. Claro, no juegan de Pascuas a Ramos, que dos veces en tres meses. Cuando les obligan. Y igual ya no hace falta que vaya Naf, ¿no? Porque Taco tiene no, la confianza es que y solo. Y Naf parte, se está dedicando a apoyar mucho más a Elise o Twist, ¿no? En esta segunda parte, efectivamente, como comenta Coren, está prácticamente Naf de support. Y el entry es Taco, porque es que está reventando el brasileño. Le está saliendo todo, consiguiendo rondas de 3 kills como si esto fuera las rebajas. Y de momento, pues le está poniendo muy bien a Team Liquid. Se mueve agresivo Zerg con esa scout. Vamos a ver. Le taguea, le pega ese tiro. Se queda 10 de vida Lish. Y por la espalda, Izan. Ojo, porque Lish está muy bajito de vida. ¿Cómo abre ángulo? Lo que hace ese jugador. Y el tercero la asoma y consigue llevárselo, Izan. Y desmonta el ataque de Team Liquid. Va a poner la ronda 14 para el equipo de Energy. Vaya partidazo, Corea. Partidazo total. Vaya partidazo. A ver, no voy a mentir, no me lo esperaba tan cerrado. Quizás que Energy le está costando el lado CT. Yo no me esperaba un Taco tan agresivo. Me esperaba, de hecho, personalmente, me esperaba mucho más control, más agresividad en el punto de A por parte de Energy en el lado CT y menos control por parte de Tiluk en el punto de B. No tan agresivo Taco. Y Zer consigue acabar con Taco. Ronda 14 para ellos. Elise no tiene dinero para nada.
Intentaba precisamente por eso taco el plant, ¿no? Para rescatar. ¿A quién te ha recordado la jugada esta de Ethan? ¿Quién es el típico jugador que siempre en overpass va por conector y se hace dos o tres? A destiempo. ¿Es Nico? Dupri, tío. Dupri. Siempre es Dupri. Dupri. Dupri, lo de ir a destiempo es muy de Dupri, ¿no? Lo de tener el tiempo perfecto y coger las palas entre dos o tres jugadores en este mapa es sello de Dupri siempre, ¿no? Voy a lo Dupri. Pues te ha salido francamente bien a Ethan. Y luego, lo que a mí lo que más me ha sorprendido, no solo por la rotación, sino la tercera baja. Porque, o sea, se espera que le asome un tío por la derecha de baño. Cuidado con el molo. A ti le estamos viendo en modo Fakir en esta segunda mitad. Madre mía, cómo le gusta, bueno, el juego. Tiene el código de jugar agresivo. Y Fagli, ¿a dónde va, eh? O sea, vamos a ver el timing aquí a favorece. Le ha escuchado la rotación 10 de 10 por parte de Nitro. Lo que pasa es que tiene que asegurarse que no tenga nadie en fuente, no tiene a nadie, buena baja por parte de Breeze, que ahora le gana la partida. Busteado también. Sí, busteado. Bien, Fagli. Y pilla el C4, sí, encima. Es cierto que te queda todavía mucha ronda por delante, minuto 10. Uf, bien, ahí te lo sigue. Buen refrag por parte de Breeze, muy rápido, y hace lo propio Zerg. Se queda en un 3-1, control de C4 por parte de Fagli, sabe perfectamente dónde está. Se cubría del que te llega por discoteca con ese humo, le pega un molo de hecho y estaba simplemente mirando la zona de escalera de conector. Pues mucha presión, Naf, ¿eh? El partido depende de él. Sí. Porque si no, se van a ir a la ronda número 15 Energy. Dos de partido para Energy sin dinero. Efectivamente, no tiene dinero Liquid. Tenía que forzarte Liquid. Sí. Está bien forzado. No coge la C4, madre mía, tiene que cruzar la columna. ¿Qué está pasando? Naf, guardar el AK, ¿en serio? Sí. A guardar el AK. Y ahí el primero. Tenía en la siguiente ronda. Tenía bastante tiempo, ¿no? Sí, pero. Vamos también a ver el call que ha dado Nitro, ¿no? Ya, no, no, evidentemente. Yo no digo ni mucho que sea culpa de nada. Tener pero una AK en la última ronda te permite ganar duelos. Claro. Porque sabes que has perdido AKs durante dos rondas seguidas. Y sabes que ellos tienen AKs. Que también tienes que pensar, claro, eso. O sea, claro, que no tienes ya esa ventaja. Claro. Bueno, pues a ver. Se lo va a jugar el todo por el todo, Liquid. En esta ronda número 29, Energy ya con las 15 rondas de rigor. Es lo que siempre digo, cuando ves que en el equipo CT hay 3 AKs… Mal asunto, ¿no? Mal asunto. O muy bueno para los CTs, claro. En el stream B, G2 gana a FaZe en Inferno 16-13. La ¿qué resaca, te parece? Si es que la resaca del Major, si lo digo, si es que eso no falla. Madre mía. Hombre, tampoco… Bueno, G2, la verdad que peor que FaZe, desde luego, ¿no? No, digo, obviamente, digo… Claro, claro. Tiene más resaca FaZe. Sí. FaZe ha jugado más que G2, bastante, claro. Bastante mal, bastante mal. Sí, sí, digo. Estará contento Celote, que preguntaba hoy por redes sociales a ver cómo iba a quedar G2 en esta SL1 de Nueva York. Pues de momento el primer resultado, bastante positivo contra todo un FaZe Clan. Evidentemente es la primera partida de todo un best of 3, queda mucho por remar, pero… Empiezan bien los franceses. O también empieza bien esta ronda número 29 para el equipo de Energy con la baja doble ya por parte de Ethan. Muy bien, Twist. Cuidado porque Twist pone la igualdad. 3-3. Vamos a ver. Va a asomar desde balcón. No conseguía ver a ningún jugador de Liquid de momento. Tiene que hacer tiempo. Tienen que hacer tiempo para que llegue Fagli. Fagli está todavía bastante atrás, mirando hacia ojos donde no veía a ningún integrante de Liquid, por lo que entienden que están todos en punto. Madre mía, Nitro le acaba ganando el duelo. Importantísimo hacer. Y es un 2-3, retake en inferior numérica. Vamos a ver cómo lo gestiona. Lo ha visto Dabs, ¿eh? Entra en una posición bastante sneaky también. Dabs que pega el humo hacia corta. Si pegas el humo a corta, saben perfectamente por dónde va a ir el otro jugador. Claro. Claro. En el momento que Dabs pega el humo corta, lo saben perfectamente. Sí. Le estaba esperando taco. 2-1. La piña es buena, la piña es buena. Y Twist está muy tocado. Vamos a ver, Fagli. Madre mía, claro, se le acaba pegando el canadiense. Y todavía sigue con vida Liquid. Ahí tienes desventaja, porque tienes que esperar a caer para poder disparar. Si tú disparas en el aire, te puedes las balas puede se pueden ir a Cancún, ¿no? Puede ir a Cancún completamente. Pues nada. Sí. Uf, ha estado cerca. Uf, mucho, mucho. Empezaba bastante bien con esa doble baja de Ethan, pero luego la toma del punto. Y es que Nitro no pierde un duelo, Taco tampoco, madre mía. También te digo una cosa, no lo sé, el uso de la K, pero si Elise lleva la K, entrando el primero, gana el primer duelo, ¿eh? Se lo gana Ethan, ¿eh? Porque el casco se lo llevaba. Sí. Pues bueno, vemos la última ronda casi los dos equipos con lo opuesto, ¿no? Han escuchado a las KO. Tú eres muy agresivo, se lleva el primero. Brice, que se hace la doble. Madre mía, Brice y sus 30 pepos. Y sus famas, ¿eh? ¿Qué poco se habla de las famas. Sí, ¿eh? Ojo, el retake que hizo antes en… Ah, bueno. ¿Cómo está el huracán? Todo el estado de Florida apoyando a este jugadorazo que está dándole alas y vida. Bueno, tienes 4-3, monto la dupla, 2 en un punto, 2 en otro, a esperar, ven tú. Le queda el molo a Brizzy.
La verdad es que lo de la fama es bien. Escandaloso, ¿eh? Bueno, y ahora esperar un poquito, ¿no? Lo que marque Nitro. Son dos AKs. También te digo que estén tirando el carro Taco y Nitro por parte de Liquid, a mí me rompe el cerebro, Corea. Vaya partidazas se están marcando los dos. Claro, tiene que esperar que llegue Nitro, ¿no? Que llegue esa segunda AK para poder hacer los trades dentro del punto. Intentar provocar el qué. Pues obviamente Senyun el 3 para 2 en el punto. Ellos eligen cuál. Vamos a ver, de momento Dubs, perdón, Dubs bastante escondido. Vaya molo. Empieza a llover la utilidad para intentar ganar al menos la zona de plataforma donde Taco ya se dispone a plantar. Dubs que intenta pushar agresivo. No conecta demasiado con el brasileño y Naf se le acaba pegando a la CZ. Busca también al jugador de Graffiti. No puede con él. Se impone Breeze con su famas. Triple kill ya para él. Y quedan Taco y Naito para defender el plan. Buen salto por parte de Fali, que localiza al jugador que está más cerca de ojos. Dos para dos. Pues ya, pero lo de la fama. 4K de Brizzy que se va a tener que hacer el ace si quiere ganar la ronda, madre mía. Y Nitro pues no vas a overtime. Overtime por parte del equipo de Team Liquid que consigue salvar los muebles. 15 a 15, dos rondas de infarto. ¿Con qué cara te quedas si eres Brizzy? Te haces un 4K con fama y te vas a la prórroga, Corea. Te quedas con una cara diciendo, ¿qué pasa? Amigos. Porque Brizzy ha estado tanto del lado Terro como del lado CT. Totalmente, totalmente. Enchufado toda la partida. Se ha hecho 32 a 33 kills. Qué animal. El huracán de Florida. Madre mía, huracán, tifón, tsunami, yo no sé lo que es ya, pero vamos, toda la fuerza de la naturaleza, el tío. Qué barbaridad, pues nada, nos vamos, como decíamos, al overtime, comienza la prórroga. El 15-15 conseguía salvar los muebles Liquid in extremis después de ese 15-13. Muy meritorio lo que ha hecho el conjunto de los caballitos. Vamos a ver este tiempo añadido, cómo progresa, quién se acaba llevando. Con AVP, ¿cómo se nota? Sí, cuando señor. No tiene AVP. Es que lleva toda la segunda mitad con scout. Es bueno, pero es que no tiene ni siquiera rifle. Es que va con una scout, como bien dices, ¿no? El impacto del jugador búlgaro en la defensa de Energy. Sí, sí, obviamente. Es que quebraderos de cabeza. Sí, bueno, tienes a Brizzy que con una fama te lo resuelve. Qué barbaridad lo de Brizzy. Una flash para poder asomar. Siempre muy móvil, ¿no? Cerc, ¿no? Como sí. AVP de un lado a otro. Eléctrico. Eléctrico completamente. Buenos movimientos por su parte. 28 pepos de Nitro también. Es que, sí. Madre mía, Golean, yo no doy crédito, ¿eh? A mí esto me lo dicen antes de empezar a castear y… Y el impacto con la WP que ha tenido. Grandísimo. Nitro. Y Taco, del lado Terro. Taco ha estado jugando sublime. Mucho más Taco agresivo. Ha sublime. A falta de NAF, buenos son Tacos. Más vale, espero que Energy haya… Si pierde Overpass, espero que haya entrenado algo Dub 2, porque… Si no, me parece que no vas a comer un 2-0 muy fresco, ¿eh? No sé, a ver qué tal la prórroga. Yo quiero confiar porque el señor Cercu tiene esa VP que tanto nos gusta. Y la de dupla, momento, la dupla, en ojos, ¿no? Buah, Ethan es que vaya dos. Vaya dos, Ethan Brizzy, Brizzy y Ethan. De momento la primera baja que se la llevaba el señor Ethan sobre Taco. Recibía también bastante castigo, creo que era por parte de Nitro. ¿Te has fijado cómo ha vuelto a asomar antes de tirar el molo? Sí. No a tirar el molo y luego asomo. No, ha asomado y luego a tirar el molo. Asomo y a ver qué pasa. Madre mía, Nitro, que siga la suya. Asistencia también, porque Twist acaba con Ethan. Se pone la ronda bastante bien, complicada. Bien. Madre mía, Nitro sigue a lo suyo. Pues sí. Nada, 5 segundos, a ver si pueden plantar. Nada. Lo consigue el equipo de Liquid y la ronda que va a ser para ellos. La tuneladora por parte de Liquid en el punto de B. Y lo que es de, verdad y que lo de Nitro, es que sí. yo sigo flipando sí, con él. Sí, completamente. Chaval, ¿qué está haciendo? Se está pasando el mapa, como el que dice. Se lleva Fagli. ¿Otra? ¿Qué? Hice la distancia corta, le batea el disparo. ¡Buah! Y, y le está buscando, porque es que está pletórico. Está con la confianza por encima del cielo, no sé. Increíble lo de Nitro. Quería la cuarta baja, Nitro. AVP tienes que ir a por él. Y bueno, y va a ser la ronda 16 para el equipo de Liquid. Primera ronda de la prórroga que se lleva el equipo de Liquid. Con esa tendencia, ¿no? De entrar al punto de B y que le salga bien. Viviendo de las kills de Nitro. Y luego es que lo que propone Energy no está mal. Porque propone siempre la cruzada con ojos corta. Un tercer jugador apoyando, que es Fagli. Pero, o Dubs, pero no está saliendo. No. No sale. No, porque están muy enchufados los chicos de Liquid, ¿no? Sí, sobre todo el segundo tiempo cuando entras por corta generalmente se suelen llevar a ese jugador, sí. ¿no? Sí, porque además ya saben que está ese fuego cruzado ahí y lo van a buscar ya directamente, ¿no? Y bueno, al final de la ronda vemos como Twist acababa con Zerg, no ha podido ni guardar esa VP y van a intentar la doble VP los chicos de Energy. Vamos a ver. Y Nitro, AVP como Terror. Esto lo hemos visto muy poco, ¿eh, Corea? Muy poco. A ver qué tal le sale. De hecho, hay mapas como el mapa de Mirage o dependiendo qué mapa, que algunas veces hemos visto a Twist que ya se empieza a animar, ¿no? A llevarlo de Terror. Y Taco esperando que salte Dubs ahí, ¿no? A ver si vuelve a regalarle esa pues baja. Ya está saltando, ¿eh?
Pues no juegues con fuego, Dabs, ¿eh? Sí. De hecho, Taco ya ha disparado, sabe que está Dabs ahí, ya lo ha escuchado. Aquí lo único que juega con fuego, perdón, es Twist, que le gusta lo de quemarse un poquito. Rompes el globo para intentar hacer el push y contrarrestar el push que haces en la zona de café, en muro de larga. No lo tiene, es Fagli, ¿no? No ha estado lo suficientemente rápido. Y Taco que aprovecha para intentar locar a Brizzy en la zona de barriles. Brizzy que le gana el duelo a Taco. Brizzy está hoy enorme, aún sabiendo dónde estás, te gana el duelo. Allanamiento de morada de Taco. Sí, ¿eh? Se quería colar en la casa de Brizzy y le ha dicho que sí, que no hay. Completo. 45 segundos. De momento Liquid que no tiene muy claro dónde va a atacar. Parece que están posicionados en la zona de A. Ella espera hacer en banco su AVP. Un poquito más agresivo Fagli. Conseguía tampoco conectar. Ahora sí lo hace sobre Liz. Cuidado. Lisa lleva a hacer. Claro, porque sabe que tiene información que hay un jugador por larga, otro en medio. Se ha intentado llevar primero al jugador de larga. Un poco de caos por parte de Energy. Total y absoluto. Y en el caos se está moviendo muy bien Liquid. Consiguen colarse ya en el punto de A. Dabs que acaba con Nitro. Buena baja, importantísima. Sí, el problema es que no podían cubrir la zona de banco, porque después de plantas sí que es verdad que el humo iba a la zona de basuras. Dos ya habían comido banco. Y desde larga Twist que tiene que defender. Se le ponen en línea. Está obligado a mantener el spray. Y Dabs que hace el refrag 16 a 16. Caos por parte de Energy un poquito, pero bueno, consigue meter esa ronda. Fagli, bueno, no es AWP. No lo suele coger. Y Ethan sí que lo coge. Sí. Aquí sí que vemos generalmente a Ethan con algún pixel más agresivo a la zona de corta y o sí. Bueno, nos ha sorprendido llevando a Fagli con AWP. Por cierto, ahora que decías, Corian, lo de Ethan con AWP, estaba hablando otro día de tu amigo Nifty. Sí. Estuvo poniendo Spongey por Twitter que… Sé lo que vas a decir. Sí, que… Que huele, ¿no? Disband de Renegades, sí. Que reconstrucción de franquicia, tal. Se queda un Nifty por ahí suelto. Lo que se dice y lo que parece que va a pasar, NBAs, como escuadra norteamericana, va a coger a los antiguos X-Splice, ¿vale? Con JDM, también con Nifty, en principio. Y Renegades se va a quedar con una squad completamente de australianos, con Liath y con Gratis Faction. A mí me gusta. Bueno, pues a ver qué tal sale. De momento, Breeze, que sigue a lo suyo. Qué desfase de partida la que nos está ofreciendo este muchacho. Desde su zona favorita, con la triple kill, apoya también Zerg. Ya, si Zerg tiene AWP es distinto, ¿no? Otro gallo que canta, la vida es más fácil. Y bueno, Itaco obviamente tiene control de la C4 en el punto de B. El equipo de Energy pinta muy mal para el jugador brasileño. Pues bueno, esa ronda del lado terror ya está, ¿no? Sí, señor. Ya lo han conseguido. No se lo quita nadie. Itaco que siga lo suyo. Madre mía, hay una cosa que hemos visto, ¿vale? No lo hacen muchos equipos. Y Energy nos ha dado muestra de él. Llevan los dos AWPs al punto de A. Medio y larga. Había un equipo que también lo hacía, y es JW, cuando entró Draken en Fnatic, e intentaron hacer eso, ¿no? Las dos AWPs, tanto en medio como en larga, no terminaba de funcionar. Pues si no funciona con AWPs de la calidad de JW y Draken… Cuando este equipo sí que hemos visto Ethan AWP controlando aguas, Pixel agresivo en corta y luego obviamente Zer controlando todo el punto de A o medio, ¿no? Y vemos que están intentando eso, ¿no? Que no es el primer equipo que lo intenta, no. Y no suele salir bien, ya te lo digo. Pues bueno, vamos a ver… ¿Cómo sales así esta segunda mitad del overtime, de la prórroga, del tiempo añadido? Donde, como decía Corian, Liquid por lo menos ha conseguido ya esa rondita de terror que le va a venir francamente bien. Y donde Energy, pues bueno, ha conseguido salvar los muebles con ese 2-1. Y a ver, ahora del lado terror, en la primera mitad se le dio francamente bien. Consiguieron ese 8-7, un buen resultado. Sí. Vamos a ver la prórroga. Hey, amigo, Brizzy, ¿cómo estás jugando? Buah, lo de Brizzy. O sea, si Energy ha llegado hasta aquí ha sido gratis a Brizzy. También te puedo decir lo mismo de Nitro. Pero vamos, qué barbaridad. Porque de Brizzy yo me lo espero más, ¿eh? De Nitro a mí me ha sorprendido sobremanera, ¿eh? Y con AWP. Y en píxeles cercanos, en camión, doble baja, jugándose agresiva cuando salvaba AWP, aunque no le saliese bien, mostrando detallitos de que ha dado ese paso más, ¿no? Totalmente. Súper cómodo, otro tier, otro nivel. Totalmente. Nitro es consciente de ello. Momento, volvemos a ver un Energy atacando con relativa calma, ¿no? Bueno, Fagli es el jugador que se ha quedado agresivo para controlar aguas cuando suele ser Ethan. Le baitea a Twist y le asoma a Taco, haciendo la dupla. Te la están devolviendo, amigo, si es que tú eso lo haces con Brizzy también. Es normal, la cruzada muy parecida a la que ha tenido antes Energy cuando estaba defendiendo. Control de aguas por su parte, sí que es verdad que controla medio Liquid y larga desde dentro del punto. Y Taco, que le gana el duelo a Ethan. Es raro que Ethan pierda tantos duelos. Le ha pegado una bala a Taco. Es que también estamos hablando. Taco está enchufado. Taco está volando. A ver, hacer que le han pegado ahí un humo en ojos para que no pueda. Esto es lo que siempre. Ves una trazadora, luego la pega al otro, te mueves y a ver lo que sale.
Bueno, de momento Taco comprando muchísimo tiempo en la zona. Sí. José, ahora se protege con un molly, 30 segundos, se le empieza a acabar el tiempo Energy. Según pasa el tiempo, tiene más información, saben más que es el punto de B y obviamente Naf cada vez más cerca del punto, como estamos viendo. Buena baja por parte de Zer, pero sigue, pero está Naf ya dentro del punto, está en charco. Pega un par de balas para decir que está ahí. Cuidado, ha visto al jugador de corta, es Fagli quien se lo lleva. Va a poder plantar. Sí, el molo se cae largo, Fagli que está intentando ver las rotaciones. Y ese segundo molo que no le da. Os voy a decir, a ver cómo sale cerca del punto, pero... el boost, bien, bastante inteligente, tienen tiempo. ¿Ha visto el cañón de la VP? ¿Puede ser? Si lo ha visto, lo ha obviado y estaba intentando localizar al jugador que suele jugar bastante más cerca. Elise contra Fagli. Queda poquito tiempo. Se la va a jugar a defusar. Cuidado, asoma Fagli. Bueno. ¡Oh! Pues por el defuse. Y encima se acaba llevando el duelo Fagli. Ronda para Energy. Dos puntos de partido. Estaba bien jugado por parte de Elise. Y bueno, y Fagli consigue cerrar. Vaya ánimo te da, ¿eh? Oh, hay Mapet, está Mapet ahí, que es el alma de la fiesta. Es madre pura mía. Emoción, vaya hooligan. Pura emoción, ¿eh? Hay que llevarse de fiesta ese tío, ¿eh? Qué barbaridad. Ojo, igual te sorprende. Hay Mapet, ya. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay Mapet, cosas bien peores dicho. Han visto, cosas sí. Peores han visto. Yo, bueno, ahí realmente dejas de tocar la bomba en el momento que le ves asomar, cortas. Él tiene ventaja por tiempo, claro que sí, pero bueno, si no asoma, si se la juega, pues te llevas esa ronda, ¿no? Bueno, al final es Elise quien la busca. Una vez que ya has cortado. Una vez que ya has cortado, estás obligado a buscarle. Claro. No tiene sentido permanecer, esperarle. Y bueno, pues ya está. Pues. No le termines allá a Elise. Se lleva la ronda a Fagli. Por lo tanto, Energy, como decíamos, con dos puntos de partido. Dos puntos de partido que ya han sido capaces de salvar los chicos de Liquid en el tiempo reglamentario con ese 15-13. Ahora Energy intenta algo distinto, que es comer todos juntos la zona larga. Algo que solían intentar bastante más antes. Saltando detrás de SWAT. Intentando localizar al jugador, un jugador que ya se queda con ese pixel, que es Zer con el AWP. Cuidado con ese salto que haces detrás de SWAT porque te puede molar la cabeza. Pega disparos por si hay alguien en baños. Ethan, y toda la información que te está dando Twitch, ¿eh? Totalmente. Está haciendo un poco la de Taco ahora. La de Taco ahora. La intro que tiene el pixel cogido ahí en banana. Posición bastante olín también la que tiene ahí. Tiene Nitro. Bastante información Liquid porque de hecho Taco está saltando para mirar aguas. Toda la información que tiene por parte de Twitch. Y de hecho eso permite la rotación por parte de Taco, ¿eh? Estoy alucinando, Corean. Mira que llevamos ya 35 rondas prácticamente. Lo pero dentro. Sí. Es que sí. Jugando es increíble, ¿eh? Muy suelto. Es que le veo asumir riesgos que no son nada normales en y él. Y ahora vamos a ver. Tema de timing por parte de Twitch, tema de información, que dé la info. Bueno, pues Twitch la ha liado. Twitch ha tirado C4 al C4. Veis que tiene que jugar agresivo, se va al duelo rápidamente. Tiene que comer Fagli, tiene que limpiar todos los ángulos y sobre todo jugar muy agresivo, que tiene que ser la pared para permitir que pueda plantar su equipo. No es así. Fagli debería haber jugado mucho más agresivo, limpia los ángulos, pero tienes que jugar mucho más cerca de Graffiti. La y doble, se va la doble. Cuidado, nada. Elise en el humo, acaba con Zerg. La ronda para Liquid y de momento salvan el tercer punto de party, el primero en la prórroga. Es verdad que suena muy agresivo, pero Fagli debería haber comido mucho más la zona de Graffiti. Es verdad que tienes que limpiar ángulos, estás obligado, pero si te fijas, se da la vuelta. No se fía del todo. Y después de encontrarte un jugador tan adelantado, tienes que prever que es él. ¿Cuál es el problema? Que no se han encontrado a Taco. Claro. Se han encontrado a Twitch. Y Taco es el que suele ser agresivo. Yo creo que eso les ha explotado un poco la cabeza. Sí, a mí, por ejemplo, me hubiese descolocado. Sí. Porque si me encuentro a Taco, vale. Pero me encuentro otro jugador que no suele ser agresivo, no sé qué ha pasado. A Twitch y de qué está pasando, exactamente. ¿No? Bueno, nos mostraron una estadística por pantalla que también clama al cielo. Y es que el señor Bridge está 15 bajas, ahora ya 16, por encima del segundo de su equipo, que sí. En este caso es Ethan, ¿eh? Yo. Está siendo un carrazo esto, pero escandaloso, ¿eh? Desde Florida con amor. Pues, ¡qué barbaridad! En fin, lo dicho, Liquid que salva el primer punto de partido. Vamos a ver, buena posición de Naf, ahora tira la rafaguita, no consigue llegar con Dabs, ahora sí lo hace. Busca el duelo con el segundo jugador, le va a pusear Bridge y el Huracán que siga lo está suyo. Está muy confiado. Es un jugador que tiene la confianza, te juega agresivo, te gana todos los duelos y es un poco como juega. Le han metido ese freno para no comer tan agresivo la zona de larga, pero da igual. Una vez que tiene la información, está entrando como segundo jugador y está explotando. Está pletórico, está tremendo, está inmenso, inconmensurable y de momento, bueno, plantando ya cerca en el punto de B, un minuto de ronda quedaba, le ha sobrado tiempo, ha cambiado el timing ahí. Henry completamente y Fagli se la acaba pegando al Taco. Buena baja. Buena baja por parte de Bridge, que controla el spray para darle el casco a Elise. Vamos a ver Nitro, ¿eh? Vamos a ver Nitro. Ese tipo de tesituras le hemos visto hacer grandes cosas en el día de hoy. Se la va a pegar a Fagli. ¡Madre mía! ¡Sigue el recital! A ver ahora Zerg. Una tan importante. ¡Madre mía! Pues nada. El show de Zerg y el trade perfecto por parte de Bridge. Se va a llevar el overpass Energy.
19-17, vaya partidazo acabamos de vivir, Corea. Bueno, partidazo, como bien has dicho, protagonista completamente Brissi, ha sido el jugador que se ha echado el equipo a las espaldas. Monumental, más de 40 bajas. Qué locura. De 40 bajas para él, un jugador que hoy nos ha mostrado otra cara, no la de ser el primero, el jugador que marca el ritmo agresivo por la zona de larga o por la zona de medio. El jugador que después de tener información de lo que pasa en el mapa, es el jugador que va a buscar esa baja o va a intentar hacer refrag, mostrándonos otra cara, no la de ese jugador tan agresivo. Metiendo ese freno, la verdad que explotó como jugador. Hacer muchas veces ir primero y sí, tal, pero... básicamente yo te da la sensación de que Brice, durante siempre de terror, buscaba él la información, buscaba la baja y si no, él daba información después de conseguir una baja o después de intentar jugar agresivo, intentar comer terreno. Ahora no, ahora él esperaba la información. Entonces, estamos viendo que con esa información Brice ha explotado. ¿Madurez, quizá? ¿O es tema estratégico del equipo? Creo que tema de estanque. Tema de estanque, están viendo que son muy buenos, disparan muy bien, pero tienen que hacer algo más contra este tipo de equipos. Y también quizás respeto, por parte de Sí, lo has dicho, que han respetado mucho a Liquid, cierto. Bueno, pues después de este partidazo, vamos a hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta estamos con el segundo mapa de esta serie, el Dust 2, que nos tiene intrigados. Corean, habrán preparado algo Energy, lo sabremos a la vuelta. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora.